que no hace, ¿verdad? Trabajando duro. Lo que nos hacen por salir una pesca, ¿no? Mira esto. No. Mira esto, muchachos. Bárbaro. Pájaro volando, cable cayendo. Se ve en el mundo abajo. Y ellos terminando de arreglar la camioneta, noche. Bárbaro. Deja quieto. Mira, muchachos. Lo que nos hace la gente por una pesca, ¿no, Aldair? Barbaridad. Barbaridad. Va todo ahora, Aldair. Metiendo loco, Aldair. No, ¿viste? Vamos, y vos para entretenerlo, Denis, para que no se aburra mucho, ¿no? Como dice Aldair, vámonos tranquilos, tomando mate, directo. Eso mismo. Bien. Eso cero mismo. Estrés. Cero estrés. Cero estrés. Muy bien. Vamos a ver. Oh, bueno, Aldair. Mirá. Oh, barbaridad. Mira esto. No, se viene el mundo dando vueltas abajo. Barbaridad. Mirá. ¿Viste? Bárbaro. Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, aquí estamos. Ya por salir a más una pesquería. Que en la madrugada de tormenta está cayendo agua. Tronando de todo un poco, a pesar que el repuesto de la camioneta llegó hoy a la 1 de la tarde y al de ir no hace mucho, debe ser, son las 11 ya, debe ser una media hora que habrá terminado de arreglar la camioneta. Pasó todo 8 horas 9 dedicado a arreglar la camioneta para poder ir a pescar. Bueno, todavía tengo que cargar todas las cosas, está tronando, está feo. Ya la noche de miércoles para jueves. Y vamos a tener que pasar al ANCAP, poner gasoil, cargar las cosas, arreglar todavía. Solo estamos esperando que Aldair aparezca acá con la camioneta ahora. Empezar a hacer las vueltas. Y así iremos. Nada más una pesquería. Vamos con amigo Gustavo. Vamos con Denis. Aldair. Marcelo Borba, está allá en Melo. Después está Pablo Solari allá en Montevideo, que él viene el viernes. Daniel, Sergio y Daniel Do Morena viene el jueves también. Mañana, la mañana estarían llegando allá. Y los vamos a encontrar allá en Paso Pereira. Ven tu ruido de la máquina. ¡Qué bota, Aldair! Arranca andonga. No carga. No carga. Vámonos, lo encontré. Quedó ese batalli. Vámonos. ¿Trabajaste ahora para qué? Es verdad, Aldair. No sos fácil, es bárbaro, ya. Está loco. Zona comercial de Río Branco. Mirá qué lindo quedó eso. Muy lindo. Un saludo a todos que participaron ahí de ya zona comercial. Linda en Río Branco, los free shop. No, si vemos, está durmiendo el hombre. Mira. Vamos. Bueno, gente, salió la pesca. Saliendo. Está saliendo, Gustavo. Mira, todavía no salimos a Río Branco. Sí, todavía no salimos. ¿Y son? ¿Qué hora son? Como la una, casi, ¿no? ¿Esto va pasando la una? ¿Cómo es eso? Las 2:30, ¿no? Sí, que aborto que a la una estamos saliendo acá. ¿Aldair estamos viendo? 2:22. Ah, 2:22, bueno. No, 0:22. 0:22. Ah, recién terminamos de enganchar todo. El mecánico,
trabajó duro hoy acá. Después de la siesta. Después de la siesta que se mandó. Sí, dice que todavía no. Bueno, gente, vamos saliendo a menos hora al encuentro ya con el Borba. Sí, el Borba quiere que nosotros pasemos la, todo esto acá, que llevemos la lancha enganchada de él. Sí. No es posible. Un trencito, vamos a ver. No, si no podemos, ¿no? Que se lleve él, claro. No da, vamos a sacar todo esto acá abajo de agua. Dale. Así que, Borba, che, la lancha. Esto, Borba, esto no es camión de forestación, que enganchan tren, ¿no? Sí. No te hagas. Bueno, aquí estamos. Estación de servicio ya surtiendo, terminando de completar las tapas de la lancha. Y ya entro un poco más, arrancando. ¿Va a poner aire al aire? Mira. Aquí estamos, ¿qué es esto? ¿Un vasito de agua? ¿Qué es esto? ¿Viste? ¿Está frío? Está loco. Se pasó, don Denny. Se pasó, ¿eh? Bueno, llegamos a la casa de locura, dijera Pablo. Parece el pescapoco ese día de la noche. Es capaz que va ¿quién dice que está con la gente más de una pesquería, porque te iba a decir que pesca poco parece. ¿Todo bien ahí, Barra? Todo tranquilo. Bueno, está. Todo tranquilo. ¿Hola? Bueno, acá estoy con la Barra de más de una pesquería. Saliendo para el Río Negro. También estoy acá con la. ¿Cómo es que no? Tabo pescador y motociclista. Exacto. De pescador no tiene nada. Desastre. ¿Trajiste la galleta? ¿En Borba? ¿La galleta trajiste? ¿Qué? ¿Trajiste la galleta pan? Sí. ¿Qué pasó? Apreté un poco más. Ah. Anda suave por la zona, siempre ¿eh? Anda suave por los pozos. Si tengo zorro, se le voy a dar palo. Sí, pero si rompe, va a pasar trabajo vos, yo no. Yo la dejo, la desprendemos. ¿Sí? Desprendemos la cama y la carretera. Descubierta. No, yo hago la denuncia. Me robaron el trailer, no sé qué. Lo vi pasar por tal lado. Che, ya tengo imágenes de donde estamos. ¿Inflaste esa cubierta? ¿De la lancha? ¿Qué? ¿Inflaste? No, nunca la infló. La bebé estaba creciendo. Dejate de púa, Marcelo Borba. Te dije, André, yo te dije bien clarito. No venga 140 por camino que no conocés. 140 no ande. Era muy rápido, pinchaba a 10, a 100. No, 60 pinchaba igual. No, señor. No, el fierro que agarraste lo ve a kilómetros, Sabe todo Marcelo Borba. Gracioso, Marcelo, que veníamos hablando la vez que vinimos a Paso Pereira y pinchamos lo de la lancha atrás. Y justito en ese momento. Veníamos hablando y en ese momento nos miran ahí. Digo, qué raro esto. Está justito en el mismo momento. Sí, en ese momento fue. Más una mentira. Cosas que pasan. No, verdad, veníamos hablando, sí. Sí, como culo que otra vuelta venía de Montevideo, loco. Pinchó ruta. Para sacar la auxiliar. Loco, porque el guarda, loco, ni sabía a dónde estaba la auxiliar. Tuve que yo allá adelante, en ruta, y la auxiliar está acá adelante. Y vamos. Ahí va, mira. Cubierta nueva. Esto. Borrería. Con el perdón de la palabra, porque algún guampudo habrá tirado eso en medio de la calle, mirá. Esas son parte de la bomba. No importa, el bombista de esta zona acá. El bombista de esta zona acá. Vamos a cagar, Estás loco, mirá esto. Ah, yo dije que tenía como 2 centímetros para ahí. ¿Más? Y además fue como cortado, ¿sí viste? No, eso fue preparado, inventado por eso mismo. ¿Y sí? Hizo alguna gomería allá en la vuelta. Está loco, mira esto. Hay que andar con cuidado, André. Sí, ¿y sí? Bueno, ahora busca en el Google Maps ahí, ver si hay alguna gomería por acá. No, pero lijado, ¿viste? Sí, preparado para eso, la verdad. Que sí.
Esto está así en la carretera cruzada, la vuelta es así, mira, no hay escapatoria, mira, clac. Sí. Lo pongo así, 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 cruzado, no hay mejor que esto, mira. Bueno, acá. Ahí tenemos los peritos de más una pesquería. Barbaridad, no, pero con esto no hay quiebra esto. No hay como nada. ¿Pincho? Che, pero hablando en serio, eso fue preparado, ¿no? Claro que sí, pues mira acá. Marcelo, vos precisas de cosas ahí. Esto no es de máquina, esto no es de nada, mirá, se nota lijado ahí todo, mirá. Llevate uno de esos así, pincho. Sí, la derecha, sí. No, llegamos a Paso Pereira. Ahí no hay lugar. Ahí ya. No, voy a bajar ahí, se lo pare aquí. Acá es tránsito, acá de Paso. Ah, claro, ahí baja la balsa. Ah, mira. Ahí está. Está preparando su café de mañana. Buen día. Alimentándonos. Vamos a tomar un cafecito y un ratito más salimos para el río negro. Bueno, aquí también estamos. Aldair no prefiero el café, prefiero el mate, ¿no, Aldair? Un mate, primero mate. Exacto. Acá el amigo Borba también con el café. ¿Escuchamos, Marcelo? Y fuimos los primeros a llegar, ¿qué decir? Los segundos, ¿eh? El primero fue este. Apurado, vino todo el camino a 50 kilómetros por hora. En la parte más fea. Venía 110, 120. Mira cómo quedó la pobre de H1. Mira, la destrozó para llegar acá. Mira cómo quedó la pobre. Mónica. No tiene ni idea, nada. Nada más que. Mire, se venía a la. Bueno, gente, aquí estamos con el Borba. Estamos equipando, estamos. Marcelo. Le va a colocar el motor al kayak. Sí. Vamos a ver cómo anda. Unos inventos que viene para hacer y después ahora les vamos a mostrar lo que va a quedar ese kayak con este motor. Yo parece que lo veo andar más o menos unos 70-80 kilómetros por hora en ese río ahí. Mala corriente va a volar. No, capaz que sí. Vamos a ver cómo anda mismo, ¿no? Está loco. Ah, vos lo levantás. Hasta con miedo había andado porque. Sí, agarrar la mano, ¿no? Claro, agarrar la chaleco, mano. Agarrar la mano, ¿no? No es lo mismo. Bueno, ¿no? Para uno solo, ¿no, Marcelo? Sí, para uno solo, sí. Y ancla para él, eso, ahí, esas cosas, ¿no? Ahí. Ahí. Oh, bueno, un rato les vamos a mostrar ahí. Y acá tenemos la otra barra ahí. Sus preparativos de cañas para hacer una pesca tiro rápido.
A ver qué sale. No, Denny. Vamos a ver qué sale, ¿no, Denny? Vamos a ver si sacamos el, atrás del bagre amarillo, ¿no? Parece mentira, ¿no, Leir? Nadie te filmó allá abajo sacando loco. No, pero no, es verdad, yo lo vi que vos viniste. Mas yo vine, Diego. Vamos a confirmar que salió el primero. ¿Salió dónde? Salió ahí abajo. Ahí abajo, ahí abajo salió. Ahí cerquita, al lado de la casa, mirá. Lindo bicho. Bueno, bonito. Vamos arriba. Voy a seguir pescando de vuelta. Muy bien. Leña para el fogón. Ah, sí. Aprovechaste ya. De pasadito. Ya. Un galinho aquí, otro. ¿Está frío, Denny? Lindo, pescador lindo. Moderno que vão pescar e agora com caça. Ah, já sim. Não tem mais aquilo de acampamento no monte, e fogo de chão e coisa, não, não. Agora é com caça, agora. É, sapatito, charol. Veja, está todo em conjunto. Veja os sapatitos tipo tigre, não sei se é, tipo de cuero de... Veja os sapatitos dele, veja. El verdadero pantera con el rosa. Ah, sí. Es una pantera rosa. Vamos a ver cómo se sale el muchacho. Muestre bonito, oro. No, pero falta todavía. Ah, bueno, está. Cuando vos vas a salir, nosotros te grabamos acá. Ah, pelo menos botar, salir ahora y caer, después nosotros seguimos filmando después. Que por eso no evita hacerse la loca ahí, pero pelate. ¡Nicho! ¡Nunca pierde! ¡Nicho, nunca pierde! Después de la puta, ¿cómo que el nicho va a caer para el agua? Ah, va a caer para el agua, el nicho. No, le gusta, es una persona que le encanta patinar en la greda. Adora. Ahora se puso los zapatitos charol de patinaje. Nunca muere, niño. Bueno, ahí tenemos el compañero Marcelo. Está cargando combustible. Motorcito número 3. Vamos a ver cómo le va la salida. Hacemos un videito cortito de la salida del compañero. Camarón que se duerme, lo come la corriente. Dale, Marcelito, suerte. Gracias. Bueno, te dejo. Meu amor, o que eu quero te dizer? Fala que eu te amo e não vivo sem você. Você na minha vida é uma pessoa especial. Faria qualquer coisa pra não te fazer mal. O meu olhar no meu olhar no teu. Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu. Com esse teu jeitinho sendo tão especial. Mudou a minha vida sem você não é legal. Xanana, vai. Xanana. Xanana. Xanana, por isso eu te amo e lhe canso a canção. Declarando meu amor do fundo do coração. Não quero nunca mais saber de uma por vez. Entregue meu coração, amor, e gosto e não tem. Xanana, vai. Xanana. 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 Thank you.
una parada para el motor acá. Está medio flojo. Está todo equipado ya. Y vamos a seguir para abajo. A ver qué pescamos. Acá en el Río Negro. Uruguay. Río Negro, Uruguay. Paso para ella. Parece que fuera pejerreño. Un hermoso pejerrey. Precioso pejerrey. Divino pejerrey. Miren. Esto va para la fritanga. Viene otro ahí. Tiramos un aparejito acá. De fondo. Por si pica también. Muy lindo pejerrey. Va. Enorme pejerrey. Si comparamos así, enorme. Un bagrecito amarillo. Pero enorme, ¿no? Va. Enorme, el bagrecito amarillo. Miren eso, miren eso. Bo. Enorme. Estamos llegando, lo agarró la lluvia. Mucha agua. Pero va yendo. ¿Y se va a ir? No quiere, loco, no, no acelera. ¿Y le sacaste la toma? ¿Qué toma? Calenté el motor. Ah, dice, Marcelo dijo que no se vaya a doblar esa manguera de la entrada de nafta o abrir el respiro. Entonces apenas se dobla, no deja pasar la nafta. La manguera del tanque. Sí, no acelera nada, ¿verdad? No, la manguera del tanque, dice. Si se dobla así, hace así nomás, cierra la nafta y no va. Fíjate que no te ha doblado la manguera que va al motor, del tanque al motor, por las dudas. ¿Y amigo Denis? Acá estamos. ¿Eh? ¿Cómo va a ser? Acá andamos con el Gustavo para hacer una buena poroteada, buenaza. Poroto en sociedad. Sí. No, soy yo el que lo voy a condimentar. ¿Viste? Ah, la responsabilidad de él. Pues, él le gusta asalado. Condimentar, él es muy del condimento, ¿entendés? Entonces queda salado. Sí. Sí, porque dicen que la otra vez quedó salado. El mío no quedó salado. No, pero ¿y no fue culpa de ninguno de los dos? No. Está de sacre. Sí, pero es mal de ahí. Que... No. ¿Quién fue la culpa? El Borba. El Borba. Marcelo fue el que... ¿Dónde? Puso un charque para adentro salado. Oh. No, ¿eh? Eso no se hace. Mire esta gente. ¿Qué? No. Mejor pegado a mí, mejor quemado. Está loco. Mira qué divino. ¿Eh? ¡Pam! Un cocinero de primera, muchacho. No. Después le tenemos Gustavo. También. Gustavo, ¿no? Que le gusta... Y vamos a comer torta frita también. Claro. ¿Ah? Que le gusta hacer las cosas bien también, ¿no? Sí, claro, Gustavo, sí. Pero... ¿Qué manga de adulones? Las cosas hay que decirlas como son. El problema es que queremos torta frita. Claro. Lo adulamos para que le haga torta. Hay que felicitar a esta gente, a Denia acá. Y a Gustavo acá, el cocinero oficial acá. Porque la verdad que se pasaron... ¿Y no quedó salado? No, quedó bueno, ¿no? Y a mí también tienen que felicitarme, ¿no? Sí, no dudas. Mirá que estoy comiendo la comida que hicieron ellos. No, que hay que felicitarme. Ah, no. Sí, no, está, pero bueno, está quedó muy bueno. Ahora quedó, está loco.
Buen provecho. No voy nada. Provecho. El único cartel que hay en la carretera no te dice dónde está, a dónde tenés que ir, nada. Y este es el famoso puente. Una belleza esto, ¿no? Claro, ya no aguanta el peso. Está bueno hasta para acampar ahí, ¿eh? Me parece que pasamos la noche acá y mañana seguimos para Paso Pereira. Bueno, ahora encontramos un cartel allá que nos decía Paso Pereira, toda la vuelta aquí. Resulta que la cuchilla del cordobés, pero está con problemita, ¿no? No está fácil. Cerrado hasta la boca. Seguimos por estos caminos sin encontrar la ruta. Y ahora hicimos cagadita. No está fácil. Cómo salimos de acá. Está la ruta 6, mirá, antes de llegar, estamos a 3-4 kilómetros antes de llegar a Paso Pereira. Impecable, ¿no? Impecable. Caer adentro un pozo de eso, olvídate. Linda laguna acá para sacar alguna anguila. Y bueno, después de no sé cuántas horas de camino de tierra, así venimos. Después que entramos en la supuesta empalme de la ruta 6, llevamos 4 horas dando vuelta. Algún barrito agarramos, nos empantanamos un par de veces, pero bueno, ya estamos ahí, ¿eh? Gente, bueno, y acá, Paso Pereira, nosotros... La otra vuelta nosotros entramos, estamos lejos con la GoPro, no creo que vaya para ver. Allá entramos la pesca anterior. Y ahora entramos, venimos por la 26 y ahora por este lado venimos por acá, por Arévalo, 7 y eso. Y llegamos a la casa que alquilamos esta casa hoy que les estamos mostrando, muy linda la casa ahí. Y queda a orillas del río acá, a 10 metros 15. Un lindo lugar acá, muy lindo. Y también decirles que Aldair anda con el Borba. Borba se fue en el yaque. Hoy de mañana, cuando se hizo los videos del drone, que ustedes lo vieron. Y desde esa hora no ha venido más. No ha venido más. Y bueno, ahora Aldair agarró la lancha. La lancha de Marcelo. Y fue hasta donde estaba, a ver. Para ver si está todo bien, si están pescando, si está saliendo algo donde está pescando. Que si él pescó algo de esos videos, los mostraré ahora. Enseguida. Cuando me traiga los videos después. Pero el día está nublado, está. Lloviznando, frío, pero lo lindo es esto. Acá estoy con la caña al agua. Voy a ver si tiro esta cabeza para ver si saco algo de acá. No quise navegar ahora, no quise. Muy frío, mucha cerrazón, mucha librina. No quise navegar, está muy frío. Preferí quedar acá. Ahora, entre un ratito, espero que ya llegue Daniel, Sergio, creo que viene. Morena también. Están ahí cerca. Los vamos a tomar. Debe estar apareciendo esa gente por ahí ya. Y Pablo Solaris vendrá mañana. Mañana viernes. Bueno,
Vamos a ver esta gente a ver qué dice. Ahí tenemos la... Daniel los termina pasando. No, y ahora dice que lo han perdido. No han perdido, pero andan cerca. No llegaron todavía y son como a las 5 de la tarde ya casi ya. Saludos. ¡Sergio! ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Y dónde están los pescadores? Che, está la... en la cueva. Estamos durmiendo, ¿qué? Está pescando en este tiempo. ¿Cuándo van a hacer? Sí, pero... dice que estaban más perdidos que cebolla en la ensalada de fruta. Sí. No, buen pejerrey. Buen pejerrey. Ah, este fue el gorba. Calcúlele. No. Ya, bueno, ¿qué haces? Pero... André, dejate de joder. Nunca más. ¿Está bien? Nunca más. Yo no vengo más. No, pero no. Pero en la cubierta yo. No te sí. No vi. ¡Pum! No, pero para... parece que hicieron una herramienta para pinchar cubierta. No, ves, aquí. No te podés imaginar el estado de la. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo Sergio. ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¡Buen viaje hicieron! ¡Oh! ¡Divino! Oh, dice que un poco perdido. A las 6:30 de la mañana pusimos el dice que un poco perdido en el camino. Está más perdido que se yo salí a las 4 de Piriápolis. Gran barro allá atrás. ¿Sí? Sí. Tuvimos que desenganchar, pegamos una enterrada, agarramos un camino entre estancias. ¿Y Daniel? El GPS te manda para cualquier lado porque no hay señal. De dos compañías. Mirá, veníamos lo más lindo, bobeando. ¿Cómo andás? Todo bueno. ¿Cómo estás? Dijimos, tenemos que entrar en el en el camino del Paso del Gordo, en la 6 vieja, ¿viste? No hay más carteles, porque como hicieron la ruta nueva, levantaron los carteles. Cuando quisimos agarrar, estamos en el 329. Que hay un camino que viene para acá, y después se abre y va para allá. A ese camino nos mandaba. Cuando estábamos allá. A la lucha, ¿qué hambre llegaba esa gente? No, qué hambre llegaba. Para Gustavo, dejalo. Pero que tal que ni hablan del hambre, tienen algo de hambre. 6:30 de la mañana salimos, Andrés. Veníamos con un matecito, nos abrimos con un mate. Ni agua teníamos. Bueno, buen provecho, gente, buen provecho. Bien, Max esperó a su compañero con comidita calentita, buen whisky. Menos mal. Estábamos muy preocupados que no llegamos. La verdad que tengo unas ganas de llevarme para las casas porque en mi caso así no me esperan. Porque hay una ruta 6 que agarra el paso Pereira acá y otra ruta 6 que agarra el. Que va entre 29. 329. Claro. Nada. ¿Cómo tiene que ser? Parcero. Más chiquito la de notar en cortar. Borba dijo que tiene que ser más chiquito, Ale. Ay, menos mal que grabando. El chiquito de él. ¿Aquí? Más chiquito. La vaina. Ya, acá van a hacer un fuego, che. Vamos a ver si hacemos un juego un poquito acá porque la cosa está quedando fría. Está brava la cosa. Ah, muy frío. Ahí tenemos a Gustavo haciendo, preparando unas. Van a salir unas tortas fritas. Unas tortas fritas, ¿no, Gustavo? El Tabo, pescador y motociclista. Ciudad Cerro Largo, Río Branco. La ciudad de Río Branco. Oriundo de Río Branco. Oriundo de Río Branco. El masa torta. Es el chef que tenemos por ahora, ¿no? No, las tortas fritas siempre. No, uno es inconveniente con las tortas fritas. Y la hace rica, ¿no? La hace rica. Está bien. Y después tenía otro, un hijo de ese, no montaban, se pasaba. ¿Te complicó ahí, Marcelo? También. ¿Te complicó ahí? Y me quedan dos conejos. No, yo los puse, yo los puse en mecanías. Yo conseguí, sí. Mira, es rico, a mí me gusta el conejo. Sí. Tiene su lugar, ¿no? Tienes que cambiar con una nueva. Y es otra cosa que uno... La nueva es, ya lo consumo. Sí. Yo tengo para consumo, ¿no? Y llegar ahí uno de vez en cuando. Bueno, acá hay agua.
La librina fuerte, no para. Mira, otra cosa. No para. ¿Qué está ahí? ¿Qué? ¿Qué es qué? Si yo fui a buscar leña, loco, mira que llegué con falta de alcohol acá al pozo, loco. ¿Dejaste fumar ahora? Sí, 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 menos sí. mal, menos eso, mal. Eso está gordo. Logré, logré. Ah, dejaste fumar. Y el compañero también dejó también, ahora me dijo también que a partir estoy de esta pesca. ¿No? ¿Tú querías un cigarro o no? Los agarro a dientes. No, no fumé. Deja, ¿qué dejaste? Eso hace más tiempo, ¿sabes? Hace no, más tiempo. No, hace mucho más. Volví a fumar gracias a él, volví a fumar gracias a él. Sí, sí, eso no voy a volver a fumar, loco. No, 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 largué, largué. X-Men, que hizo Borba. Sí, si, si pasa esto y vuelve a fumar, después lo van a ver. Los videos salen, los videos no mienten. No, no, no. O cuando empiezo a grabar, o cuando empiezo a grabar así la agarré. Tira. No sabes bien que el primer grupo, el primer truco que te agarren ya está. No, no, mira que estamos tomando whisky, tomando vino y barriando y cosas. Cuando jugando truco, jugar truco vos. No, 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 no. Juega, Daniel, juega la conga, Robo Montón. Bueno, cualquier timba de esta. Con la 8, sí, sí, sí. Con la un conga. Wiki. A la guerra, Robo Montón. No, no, ya he pasado. Vino. Bueno, están esas pavas, ¿no? Están divinas, ya están divinas. Está divino. Y hay varias. Buen día. Alguien te me hace un vaso de vino por las dudas porque dice que el pedo no vale. Yo no fui gimnasia, che, en un ratito no te dejes el culo abriendo. Ahora sí, ¿verdad? Y ahora el Andrés estaba apareciendo. En la calle. Un poquito no va a haber ninguno de acá, ¿eh? Sí, pero está grabando, pero. Pero esto le pone el pip pip. No, no. Acá tiene la bocina. Está viejo, vos tomás poco whisky. ¿Qué? Vos tomás. ¿Sabes que vos estás a cargo mío? ¿Qué? ¿Batalla? ¿Batalla? Enseñale, enseñale a qué. ¿Qué? ¿Cómo se corta las palabras? Las palabrones. Los palabrones, ¿sí? ¿Viste? ¿Cómo se corta? Enseñale que no sabe. Dormimos juntos. Primero. Dormimos con separaciones. Juntos en la cama casada. No, primero dormí yo, después durmió Dave. Esa es la de él. Exacto, ¿no? ¿Estás seguro que tira bien a la estufa? Tira, sí. Es que la calentó todavía, ¿no? No, tira. Como está, el fuego está afuera. ¿Qué? No va a dar. Muy, muy, muy paciencia de que he hecho el fueguito ya. No le va a alcanzar eso. No hay nada para empujar el fuego para adentro, eso. No, la mía. Allá hay un gancho, echá el pelotón ese de plástico, no sé qué es lo que hay ahí, para adentro, ¿eh? ¿Hay galletas todavía? ¿Eso está mañana atención? Grasa, tenés que poner. ¿Eh? Acá está el poquito, ¿sabés qué vamos a hacer? Corremos ese sillón para acá, para ese costado, acá por el fuego, ¿no? Ah, sí, porque yo sí. Casi saliendo las tortas juntas, ya como está botadito. Métame el tortógrafo. El tortógrafo, tortógrafo de los canales de pesca. Esto está feo, porque la gente está calentándose. Venir por preparar un mate, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Calentar el cuarto. Matecito. Como... Al final arrancó el jueguito, Sí, está medio. ¿Leña más fina? Ya de tremo, sí. Volví, acá estoy abrazado. Hicimos la con la torta. Una puta planchada. Es lo de Andrés. Enfrente, el tortógrafo. El tortógrafo. Bien doradito. El tortógrafo. Se está metiendo el pasto. Qué bien. Y había, y había una laguna ahí en uno de esos arroyos con fuente de madera que estaba divina. Todo grande, alga amarillo, grande también. No hay mucho pique, pero está saliendo, está saliendo. Sí, ¿y hay que sacar mojarra? Si podés sacar con la terraza, o con lo que tengas, sí, vaya, aquí tenés. O trampa para sacar mojarra, chica, sacar. Muy alta, ¿no? Porque tiré la trampa, madre, ni una mojarra entró en la trampa. Sí, bueno, eso es como a retirar. Ah, claro. En la trampa te llevo ni una mojarra. Eso no era hombre, ¿qué? ¡Ah!
Recién te habían mandado un mensaje que era venías mañana. Vos esto pensás, viene de tarde. Más una mentira. Más una mentira. No se aguantó. No se aguantó. Cerré el estudio, me fui para casa, le agarré a la vara, le dije a la patrona, de voy. Pablo. Muchas gracias. Quedabas por el camino. Cuando estaba pasando, cerca de Capilla del Sauce, cuando me mandaste el mensaje de todo lo que te pasó. Y cuando llego a Sarandí de allí, agarré la 41 y salí a las 7. Sí. Y después de las 7 para acá. Sí, pero mirá, de 7 para acá, toda picadeta hasta picado. José Valle Ordóñez. Sí, hay uno. De José Valle Ordóñez. A ver, al lado de donde estábamos tiene uno. José Valle Ordóñez a Cerro Chato, horrible. Y después de Cerro Chato para acá pude caminar. Ahora, este de Arévalo, horrible, desecho. Ah, esto está divino al lado de donde no. Pero tres veces así la navala se me de costado, sí. De costado, casi se me vino. Pero a 140, 150. No, sí, 110. Claro, horrible. Los pozos que hay ahí en el Arévalo, impresionante, ¿viste? Nosotros veníamos 20 con el 4x4. ¿Dónde está el bitumen que llega? Ninguno, sí. Qué disparate. A 20 con 4x4. Tuvimos que desenganchar en un repecho porque no. Me dijimos, está, quedaremos acá. Pero de Sarandí de G para Casa Sainte o bitumen. El único pedazo. Que está sí, de Casa Sainz, de Casa Sainz hasta el 329, sí, es sí. El único paso que está nuevo impecable. De Casa Sainz hasta 329. Se gasta tiempo para tocar. Vos sabías ya, bombón, por eso estás filmando. Pero comió, ¿no? Sí, Adair comió, ¿no? Mirá este gordo, mirá la panza que tiene. Gracias a Dios, he pasado bien. Qué manera de comer. Alargué un cigarro y he comido como un lima. No, impresionante, va como tres platos. Sí, apagá la luz. Porque no, un plato no más, tres servidos sí. Tres servidos este gordo. Bueno, ¿te acordás del gaucho que era antes? Sí, sí. ¿Qué más que tiene? Cambió. Que achicarle la... Cambió, ¿no? ¿Se acuerdan, gente? Una media amarilla, una verde y para entrar el agua. Voy a pescar para Guay. Estoy entrando en una nueva etapa de mi vida, ¿no? Ya estoy entrando por 51, entonces ahora ya es etapa ya de estar más tranquilo. Sí. ¿Compraste gato elevador de auto? Todavía no. ¿Lo va a tener? Pues ya. Ah, entra. No entra abajo el auto, chao. Ya no entras más. La luz de elevador no funciona mal. No. No, es otra historia. Bueno, gente. Hasta mañana. Vamos a dormir. Un corte y una quebrada y hasta mañana. Gente, empezó a dormir. Mirá el Jenny, es un colchón de dos plazas acá. Ah, Maula. Andrés se está acomodando. Empezaron a acomodar esos cuerpos. Claro, acá voy a dormir yo. Tranquilo. ¿Dónde dormí, Pablo? Yo duermo ahí. Está bien. En el cuarto de los erectados. Bueno, acá se acomodaron otros más. Gente, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Claro. Acá. Acostadito, tranquilo. Espectacular. Y acá ya están durmiendo. Hay olor a nutria. ¿Qué es la luz ahí? Están durmiendo. ¿A dónde están durmiendo? ¿En el infrarrojo? Ah, ahora sí. Y con la mía no. Y ahí falta otro más. Bueno, vamos a dormir la gente. Tengo una moda, yo no uso la moda acá. Mira, ya puse el. No, espera, te compensa. Concurrido la cosa. Ya tengo que ver, ya está bien. Dale cuerda.
Ya, tiene el panchaste. ¿Eh? ¿Vos vas acá vos? Ah, aquí está. ¿Soy vas acá? Está, agarrá la voz, Gustavo. Está a la vuelta. Pará. ¿Qué pasa? ¿Y mi caña? ¿Qué es mi caña? No sé, yo creo que te Acá, la mía está acá. Che, barra, bueno, vamos a ver si pescamos algo hoy. Sí, esa caña tiene que darme a mí. Claro. Vamos a ver si pescamos algo hoy. Sí, vamos a ver si pescamos algo y se me paga la caña hoy. Pa, hoy no creo. No creo que pesque, digo. Pagarte si sí te paga. Ah, está. Salió la primera pieza, un amarillo. Bagre amarillo. Pichón de amarillo. Pichón, es más para el agua de vuelta que se críe. No, está lindo para carnada igual. No. Hacemos la devolución que un día él va a crecer. Bueno. Él llega al lindo tamaño acá en el río. ¿Se fue? Y se marchó. Bueno, acá tenemos el amigo Denis ahí que está probando, está saliendo algo ahí, Denis. Recién picó, pero todavía no salió nada. Estaba esperando el bagre amarillo, famoso bagre amarillo. Bueno, tendrá que venir. ¿Ya? ¿Cómo la había cazado? Sí, acá. Oh, le ha pisado un gatito. No, no. Ese está pincho, ¿no? Sí. ¿Sabes qué, güey? De tres uñas, capincho. Sí, pero la pata, ¿eh? La pata. Sí. Pero allá es mucha caída de golpe, Sergio. Allá al otro lado donde yo enganché, donde bajé, la caída de golpe tiene. O si no viene acá, mira, viene reto que así y le tuerce acá. Abajo allí, no aquí. ¿Está bien? Está bien, ahí. ¿Está bien? Frena, Daniel. Te voy a meter una piedra por las dudas. Oh, mirá que frenó eso. No me está frenada. Un metro se arrastró. Sí, frenada, mira ahí. Un metro se arrastró. No, esto capaz que. No, para abajo no pasa nada. Mañana. Sí, para subir. El domingo la vuelta no va a ser fácil. No, no va a ser. No. ¿Vos vas más para atrás, Daniel? Sí, lo doy más para atrás. Vamos a meter el agua. Lo que quería era liberarla, ¿viste? Así después, ¡pac! Cuando suelte. ¿Y Denis? ¡Corre, corre! ¡Buscó nada! ¡Acá!
Corre para allá. Ponele que hasta acá meto la rueda atrás. Sí, sería bueno una piedra de seguridad, ¿no? Un taco de piedra. ¿Eh? Ah, pero por el rato no se va ahí. Pero el baja no. El baja se va. ¿La piola? Ah, pues qué buena piedra. Cuidado ahí, Denis, cuidado ahí, Denis, cuidado ahí. ¿Qué, pero ahí se va? ¿Ahí está dónde? Pensé que estabas, Daniel, con el 4x4. Un poquitito, nomás, un poquitito para abajo, nomás estaba. Frena. Ahí, 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 ahí. Dale, dale un poquito más. ¡Está! ¿Vos? Para. Dale. Saca, saca. Dale. Pero ahí ya sale. Sí, pero si lo va para atrás, pega. Ahí. ¡Qué bajada! Bien brava, ¿Qué? No era la brava, vos. Es el... che, la manteca esta. No, la manteca esta. La manteca esta, pero el resto abajo. Cilindro de las ruedas no hay. ¿Tiene balastro abajo? Sí, abajo sí. Pero es un, lo dejas un peligro. Es un lodo, un lodo. No, bravo, no, esto pasa acá. Es de las dos camionetas. Se lo va a sacar. No, no la saca, ¿no? Para atrás. Esa es mucho. La manteca esa igual se te va para otro lado, la camioneta, ¿no? Claro. No, con la lancha no la saca. No, no, no. La mía estando aquí arriba firme lo ayudo, ¿viste? Después. Pero si no, no. Sobre arena, el otro lado sobre barro. En aquella costa hay casi 3 metros. Y bueno, estamos probando acá en esta arena, donde se agarramos algún pejerrey con lombriz y con mojarra chica y algún a fondo, a ver si sale algún bagre. Pero por ahora no me han tenido suerte. Pero esto es de esperar, de creer y de esperar. ¿Cómo está la cosa, Pablo? Ahí nada. Ah, sí, langostino. Mirá. Será cuestión de esperar. Aldair y ¿cómo es? Y Gustavo y el Borba salieron para abajo, me mandaron la ubicación ahora. Pero también sin suerte. Por supuesto. Mirá el arenal este lo que es. Lo único que se ven son pisaditas de gallinetas, de pavas. Esto no hay con qué pagarlo. Como bonito, es bonito. Ahora tendría que darse algún piquecito, ¿no? Recién empieza. Han andado con la cachorrada. A las patitas de los chiquitos. Algunas madres con sus crías. Acá tienen la tierra arada, ¿no?
Están todas las osadas de ellos aquí. Escarban con los hocicos buscando bichitos, lombrices. Dan vuelta a las raíces. Qué disparate, la verdad parece tierra arada. Se ve que la población que hay aquí de chancho es importante, ¿no? Allá van los cabos con la otra barra. El pintado picudo ese. Mirá el largo del bigote del bicho. Sí, ese se hizo, se puso botox. Sí, que sí. Bueno. Devolución. Está bien. Estoy bueno hoy. Hoy estoy bueno. Solo pesca y devolución. Vine atrás del pez rey. A él le gustaba, mira. Bueno, mandale saludo. Decirle al abuelo que venga. Se fue. Muy bien. Visitándonos. Che, mirá qué bueno está acá arriba el campamento. Está bueno. Buah, mirá. No, mirá qué bueno que está, che. Mirá, hay unas piolas acá. Se ve que pusieron una lona acá. Ah, mirá, las sillas subieron acá. Claro, hay unas sillas viejas acá, mirá. Acá hay otro palo, se ve que tendieron una lona también acá. Lindo lugar como para acampar. Precioso, mucha sombra. Ahora claro, después debido a tanta lluvia, está todo encharcado, pero... Y se ve que estuvo bajo agua también. ¿Tanque en hasta? Está lindo el salón. A ver, esto va a venir en verano, ¿no? ¿No? Si estuvieron días acampado acá. Es que ahí hay un camino, mirá. Ahí se debe llegar con vehículo. De allá. Es lindo, no es lejos. Porque... Acá no sé qué habrán inventado, ahí no. ¿Tiene camino acá, por más? Con vehículo. Acá no sé qué habrán inventado, hay unas chapitas con, mirá, de plástico con clavo. Ah, eso fue alarma por los felinos. Ahí está. Che, sí, acá está picando. De hoy está la hora. Bueno, salió el bagrecito. Vamos a hacer la devolución como corresponde. Pero no caer acá porque estaba muy resbaladizo todo esta cosa. Ahí tenemos a Daniel. Ahí tenemos a Daniel ahí. Deni, va y les paso un audio ahora al grupo interno acá, le dice. Che, la verdad, vamos a juntar todos y vámonos, Deni. Vámonos todos, vámonos, porque vamos, mirá. No está saliendo. Ellos no. Están pescando y nosotros no, acá con Daniel también. Los dejaron solos acá, los abandonaron. A los tres tirados. Mirá, muy mal estamos quedando, ¿no? Pero mirá, sin nada tirado. Para tomar, mirá el vasito allí. No lo invitaron, nada. Sí. Nada, nada. Y no hay nada para comer, No, 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 está, bueno, pero... ¡Asado! ¡Va! Y ya vamos a empezar, ya vamos a hacer asado también, ya. Ah.
Vamos a empezar a hacer sauce. Los vamos a esperar con la parrilla. No, el problema yo creo que el carbón lo llevaron. Está ahí abajo. Hasta acá. No. Está acá. Opa, mi que no está acá. Ah, está acá, sí, está acá. Poné que tengo unas ramas finas. Che, sí, las ramas van a empezar fuego. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Bueno, la gente ya está por empezar a hacer un asado. Empezar a hacer, porque quedamos esperando los pescados con esta gente que fue para allá y nada, ¿no, Daniel? Nada. Nada. Naranja. No nos queda otro que adelantar la carne. Confiamos en ustedes, Sergio. Sí, pero... Confiamos en ustedes y nada, ¿eh? No se nos ha dado todavía. ¿Viste? Confiamos. Digo, nada, ¿para qué vamos a hacer asado? Con la cantidad de pescado que van a traer ahora para hacer asado. Frito. ¿Viste? Tomá, salvó el asado, Daniel, ¿eh? Tomá, Andrés. No sé si habrá buen asado, pero te bañaste dentro. Sí, bañaste, sí. ¿Eh? No, viste, claro. Mirá. Ahora que hace pronto. No, claro, digo. Podemos salir. Salud, salud. Provecho. Por la pesca que vamos a hacer, porque la que hicimos, negativo, central, ¿eh? Si estará fea la cosa en pescado, que estamos adelantando el asado, que la sabra está para el sábado. ¿Cómo se lo voy? La moto capaz que me. Lo siento, estoy. Ajá. Por eso te digo. No es fácil. No, ¿qué va a ser? ¿Eh? Acá está picando. O sea que no picó nada allá, pero acá está picando, ¿no, Daniel? Acá está picando, sí. Lo que no pica allá, pica acá. Acá no falla. Como batalla. Esperábamos. No falla. Sí, sí. Si no viene de verdad, pero viene de madera, no importa, no falla. Batalla, si no viene de verdad, pero viene de madera, ¿no? Ay, claro. Daniel, allá cuando quiera, mire. Va saliendo por acá. Sí. Las tiras de asado buenas ahí. Ahí tenemos a Denny con cabo ahí. Bueno, y acá Pablo está haciendo una criolla. Una criollita. Una criollita para acompañar las tiritas de asado. Porque. Cebollita picadita, finita. Y unos boñatitos de zanahoria en las brasas también, para acompañar. No se pescó mucho, parece, ¿no, Pablo? No se pescó, se está disfrutando del río, que eso está hermoso, el paisaje, el aire, nomás ya vale la pena. Pero la pesca es así, ahora no hay, pero capaz que a la de tarde cambia, o si hay sol mañana, eso hay que seguir intentando. Lo importante es estar, eso es lo importante. Lo importante es estar todo. Sí, pasarlo bien, compañero. Bien. Y el lugar es precioso. La verdad. Mucho descanso, salí un poco de la locura. Y bueno, y Marcelo y Aldair, Gustavo también acá. Están río abajo, hace un ratito vinimos con Daniel y Sergio, que estuvimos intentando temprano, pero no tuvimos pique. Y ellos se quedaron un rato más. Pero bueno, lo importante, como digo, es estar, intentar, probar. Y ahora decidimos hacer un impasse para alimentarlo como corresponde, disfrutar del entorno y de tarde, ahora en un rato, salimos de vuelta. Así que bueno. De tarde vuelven ustedes. Sí. Hay que aprovechar. Hay unos arenales muy lindos para allá abajo. Ahí sí. Y fue raro que el pejerrey no andaba, pero estuvimos con mojarra, con langostino que traje también. Yo creo que el estar muy, muy nublado, viste, y el tiempo que falta sol. Falta sol y está corriendo. Y está muy crecido el río, con mucha correntada, que eso influye. De todas maneras, creo que habría que salir a buscar al bagre amarillo, al pintado amarillo. ¿Para otro lado? Río abajo, sí. Mañana la idea es ir a la desembocadura del Cordobés. Que ahí hay si el agua no está tan fría, alguna tarea también se puede prender. Vamos a ver. 30, 40 minutos. Claro, ¡opa! ¿Listo? Está toque, vos. Mirá, la costilla de la faradera que se pescó de la mañana. Qué barbaridad. Capaz que lo hervimos un poco, tiene pinta de duro, ¿no? Lo herviremos un poco. ¿Vos viste lo que es? Una crema eso. Barbaridad. ¿Para cortar con la cuchara? No. Esta gente no le erra. No le erra. ¿Cuánto? Solo falta rellenar nomás la parrilla porque la veo medio vacía, ¿no? Hay unas conversas afuera, el que viene acá encargado. Bueno, pescadillo están ahí, mirá, el Daniel. Está bien. ¿El otro amigo allá? Sí, no.
por armarse un tabaco, por armar el tabaco, del Río Negro. Tranquilo, más. El tiempo mejoró bastante. Bastante mejoró. Y ya no llueve más también. Ya no llueve más también. Llevan la cruz, para hacer el cordero la cruz. Opa, bueno, esto ya están inventando otra pesca más. ¿Lo pescado? Yo lo que sigo es en el agua. ¿Lo pescado? No, en el agua están los peces. ¿Y lo pescado? ¿Lo pescado? ¿Vos voy a quedar activando acá con la barra? Ni ayer ni hoy saliste a pescar. ¿Hiciste el postre o no? Arrar la lancha. No, no, la manzana que vos pediste. Yo no pedí manzana. ¿Vos pediste manzana? No, no. Claro que sí, pediste. Está en el audio en los grupos. Pediste, sí. ¿Cómo hacer pescado de manzana? ¿Para qué pidió manzana, Pablo, para que traiga? Para hacer postre. ¿Qué postre va a hacer? Una manzanita. ¿Postre? Manzana caramelizada. ¡Oh! ¡Ah! ¡La calla! ¡Plac! Si le dije, no, de frente no. No te pregunté. Vas a tener problemas. Sí, te dije. Vos dijiste que vas a tener problemas. No. Dale, Gustavo. No adelanta, viste que retorna a la Alexia, ¿no? No adelanta, ya que no es lo mismo. No, pero yo, mirá, yo salí con el cacha y pesqué, salí con la Alexia, pesqué nada. Está, salí con nada, ahí, ¿no? Que casi me quebró una caña, mira. De ahí me hace siempre eso. Mala suerte. Me tiró un cuchillo. ¿Tiró un cuchillo la de ahí? Me tiró un cuchillo para el agua que sale como 10 mil pesos más o menos el cuchillo. ¿Pero lo encontraste? ¿No? No. ¿Cayó un disco? No. ¿Claro? ¿Se desquitó con la B de la caña aquella? Sí. ¿Se desquitó? No, me falta desquitar. Che, ahí no hizo así, ahí no. Mirá, no, 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 Borba, no, un cuchillo cuesta mucho más caro que la caña, ¿también? ¿Qué? Claro. Un cuchillo cuesta mucho más caro que la caña. No, no. Está loco. La caña más cara. La caña, la que pesca la caña, el cuchillo no. Pero Aldair no tiene un cuchillito, tiene cuchillo. ¿Tú le dije? Claro. Meto pila, y una vuelta una pesca, uno quebró la caña al otro, y ahora uno va y perdió el cuchillo al otro, cayó para otro agua, no sé lo que pasó. Ha caído Phil. Un torta manuca. Está todo registrado. Sí, está todo. Llegamos al campamento, poca pesca y nada. No es para allá, es para allá. Donde pescamos la otra vuelta. Ven para allá. Está loco, pero un desastre, ¿no? No sé, yo pesqué ayer, no sé vos. Un desastre, pesqué un pintado ahí. ¿Sí? Pero chiquitito, que da miedo. No va agresivo, sí, daba hasta lástima, daba hasta lástima en firmarlo, ¿sabes? O sea, andate para el agua que nadie te vio, desgraciado. Está loco. La culpa es la que tuya, yo no podía hacer la seña de 1.500 pesos. Oh, dice, hasta ahora lo que han dicho que era culpa tuya, que vos no querías hacer la clara. Perdí 3.600 pesos, perdí, por la isla Gorriti. Después, no vamos, me dice. Yo siento. No, y ahora tienes más excusa todavía. Vos, Gustavo, tenés la criolla preparada y traje las manzanas para que haga el postre. Pero vos sabés que, en serio. Como no se hizo, no se iba a hacer el arroz con leche. Yo me olvidé. El arroz con leche lo voy a hacer yo. Va a ser. Bueno, hay que comprar arroz con leche. Perdón, Nico. Pero no hay leche. ¿No hay leche? ¿Pero cuántos somos? ¿Somos Nico, bien? Nico, mirá, te van a sacar el lugar del arroz con leche. No, Nico, no hay leche. Yo trajo solo un kilo de arroz. Arroz, somos nueve. No, leche hay. Falta quien le ordeñe. Con media litro. Nueve. Y el perro que está a la vuelta. Yo te hago el arroz con leche. Yo te hago. ¿Has trajido huevo? Sí, huevo sí. Está bien. Pero no, en serio. No se trajo arroz, se trajo solo un kilo de arroz. Yo lo hago el arroz con leche. Pero habría que. Si hay almacén, ahí se compra. ¿Ustedes nunca comieron mi arroz con leche? No. Siempre desde el pai Nico, mirá. Saludos, Nico. Saludos, Nico. Bueno. Nico. No pudo venir. Ya que estamos acá, voy a aprovechar a mandarle un saludo. Nico, un abrazo grande para vos, mi amigo. Dionisio Pereira, que el mañana rey. Mañana es cumpleaños. Mañana cumple 50 años, Dionisio. Es verdad, Dionisio. No te olvides soplar la vena, ¿eh? Feliz cumpleaños. Es verdad, sí. Dionisio. Irás a ver el video.
Y el pato, patito, pato, un abrazo. Bernardo. Que fue lo que Bernardo, fue Bernardo y Gerardo. Estrella. Y Estrella. El Estrella está enamorado. ¿Está enamorado, Pablo? Ah, impresionante, impresionante. Cambia de novia como de camiseta. Es impresionante. El Estrella, es mi ídolo, el Estrella. Ah, es el uno. El Estrella, impresionante. No, porque está enamorado. Sale y ya. Flechazo, es Cupido de 33. No, bueno, bueno, dale, un abrazo, barra. Hacemos algo, después también nos vimos para la estancia de retazo. Acampamos, cenamos. ¿Cerró? Sí, dio para cerrar. ¿Qué hace más flaco el de ahí? ¿Qué hace más flaco? Sí, sí, sí. Me saqué el chaleco ahora. Y los flotadores también. ¿Vale, trabajo la camioneta? Sí, sí, sí. Braguay. Ah, no. Igual no hay. Si no fuera yo, no salía a pesquería. Ah, sí. Para vos no salía a pesquería. Para nosotros no salía igual. Aquellos lugares donde pasamos con 4x4 allí, no pasaba camioneta del Deni. Ah, no pasaba. Vosotros iban a pasar trabajo para venir a camioneta. Pablo pasó una camioneta en el 4x4. No, del Deni no pasaba. No, es una Navara. Está hinchado, ¿no? Está hinchado. Sí. Está tomando cortisona. ¿Qué estás tomando? Algo que te está hinchado. Sí, sí, sí. Y tiene que pasar acostado abajo de los autos. Sí, tuvo problemas. Tiene unos cachetes como sapo guacho. ¿Viste eso, cómo está? No, él no era así, ¿no, Daniel? ¿Viste cómo está quedando ahora, no? Eso es malo conmigo. Mirá que no, semana ya entra en nada. No está pasando. Un mecánico sin tanto, sin duro. Está con problemas de climaterio. Anda con problemas con la copa menstrual. Cuanto más rompes goma, engorda él. Haz esa asociación. No había pensado en eso. Cuanto más vos rompés, él engorda. No había pensado en eso, Daniel. Con razón, está bien. Está inflando para adelante y para los bolsos, así, para los costados, así también. No había pensado en eso. Haciendo cálculo para pagar. Y yo todavía. Esta calculadora acá. Es todo más cadena, ¿viste? Claro. Todo tiene. Trabaja que... él para mí. Yo trabajo para el almacenero. El almacenero trabaja para el fornecedor. Es todo más cadena. El tenemos que trabajar vicioso. El famoso círculo vicioso. Ah, para ahí, almacenero. Abrazo al amigo Néstor del almacén Primero de Septiembre. Estamos juntos. No, y el farmacéutico. El que tiene las camisas de Venus corrugadas. ¿Sabes qué? Está sirve igual, sirve igual. La otra vez voy a... No. ¿El concurso es por tamaño o por cantidad? Es por el que saque el mínimo. Bueno, si es por pieza vas ganando. Ta. Terrible doblete. Sí, no, es doblete, ¿no? Doblete. Chiquitito así. Sí. Acá está la cosa, está fea. Mirá cómo voy a tratar a mi amigo, dale. ¿Qué pasó, Juan? Se fue para allá. ¿Qué pasó? Le voy a destapar uno para invitar a mi amigo. ¿Qué pasó? Seguro, ¿no? Mira. Sí. Después que aprendí a tomar esto acá, loco, gracias a aquel desgraciado, o sea que me dice así, che, toma eso. Le pasaste para el vino. ¿Cambié? No sabe lo que va a ir. Del agua para el vino. Del whisky para el vino, del agua para el vino. Dale. Yo lo tengo que bajar porque llegaba el calor, pero ahora acá que seco. A la mierda. Ahora sí. Almacena ahí, compramos. Ah, la pelada. Poco arroz. Ahora sí. Y los de ellos no saben ni qué hicimos. No pescan nada. No pescan nada. Acá tenemos al Tavo, pescador y motociclista. Mirá cómo le hace el video. Mirá cómo hace, se prepara todo. Se le arregla una cámara. Sí, no tengo, ¿cómo es? Se arregla una cámara, la enfoca. Mirá. Ahí está. Ahora empieza a hablar, al ok. Mirá, vamos a hacer nosotros el número. No. Y esas son las imágenes. Acá la pica. Muy primitivas todavía, ¿no? Muy bien, está muy bien. Está muy bien hecho. Mira qué bien, ¿viste? Así. Directo acá de la barra de más una pesquería, ¿no? ¿Viste? Mira. El Tavo pescador. Y el Tavo pescador. Gustavo, yo te voy a servir algo acá, Gustavo. Bueno, dale. Para bajar eso ahí. Para bajar eso ahí, Gustavo, te voy a servir algo acá. ¿La parrilla la filmaste vos? Está muy buena. Claro que sí. Nunca una ensalada de lechuga, unos canelones de verdura. Nosotros ¿eh? A los veranos los una ensalada de raíz. ¿Se va a llenar el asado? Sí. Ah, pero no tenía nada. Claro, andaban ahí en el monte. Viste que el monte te da un hambre. Estábamos asegurando la pesca.
No, no. Daniel, sí, ya filmé, ya. Esto es incontable, mirá acá. Miren, ah, yo metí la mano y me la lavé después. Miren esto. Para que no sé qué me la... Trabajar eso todo, está mal. Daniel, entonces sí que te pasaron, te reconocieron allá donde fuiste a comprar. Sí. Fui a comprar el aceite y el... Los amigos de Escafar. Y los filtros. Escafar ahí siempre nos mira. Y es un veterano de Escafar ahí, me dice, dice usted, yo me parece que le ha hecho cara conocida. Dice, lo veo en una pesquería, me dice. Así que bueno, le mando, nunca le mando saludos a nadie. Ya le hacemos propaganda al negocio de ellos. Le mando saludos, una casa de repuesto, lubricante. Siempre compro los filtros y las cosas ahí. Que, está bien. A la gente de Escafar y que bueno, a su vez le comenta a los demás que nos sigan. Muy bien. ¿Sí? Saludo gente, para usted de ahí, desde más una pesquería acá, ¿tá? Desde Río Negro acá, estamos acá. Tratando de pescar algo como los siempre. Invito, ¿no? Que me sigan también. Mirá, mirá el hotel, no podía haber faltado uno acá. Mirá, para el asadito, ¿verdad? Pará que el otro interrumpe el video. Ah, perdón. Mirá, es que para el asadito, las tiras asado y chimichurri. Ah, chimichurri, sí. Con Johnny Walker. Ah. Aceite de oliva y vinagre de manzana. Mirá. Ah, parecen las manzanas que Gustavo. Ahora vamos a que se hidrate. Ah, pasamos mal en una pesquería. Pasamos mal. Sí, está ¿qué? Bueno, sí. Ah, mirá que mi amigo Jalal, mirá que hace cada cosa para uno comer. Está loco, ¿no? Él se come así, mirá. Nos perdimos un rato, Bueno. Es todo espectacular. Le ponen la buceta y después, dale que ya. Claro. Y tiene que ser bien chiquito, ¿no? Ah, él dijo en la bus seca. Claro. No llego por tu lado, Gustavo. No llego por tu lado, vos que te estás escuchando un salamín. ¿Llego por otro lado? No, él lo dijo más. No. Buse K. Claro. Pues eso ahí. Vamos a aprovechar acá esos días que pasó un señor allá. Vamos a mandar un saludo que cruzó al frente del taller de Braguay allá de Aldair, Washington García. Y lo reconoció Aldair allá. Increíble, y se identificó allá, le digo, pero yo lo dice que lo sigue en el video de YouTube de más una pesquería, dice. Y lo empezó a saludar, ¿no? Y empezó a saludar, lo reconoció a todos. Muy contento, me dejó muy contento vos. Washington García, ahí te mandamos un fuerte abrazo. Ahí estamos ahí haciendo más una pesquería. Mirá, te quedó de fondo aquí el logo de más una pesquería. Y mandamos un fuerte abrazo ahí con Batalla y toda la barra. Mirá, dale un terror. Salud. Como la mierda. Salud, García. El terror era mocinético. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? No, siempre hay uno. Así es la barra, viejo. Bueno, un abrazo por usted y gracias ahí por aguantarnos y seguirnos en el canal. Y a más otro amigo, ahora te saluda García de Maldonado, de Ocean Bar. Claro, y García. Claro, no, a todos García, claro, que todos se sienten identificados con nosotros, ¿no? Más mi amigo García, un abrazo también allá de Maldonado. Saludo. Me dijo, dice Javier, si no pueden acampar en el pozo, déjense para el galpón, que tienen para poner los catres, para armar el campamento, y tienen está el baño, el excusado, que yo le hice afuera, que pueden ducharse y tienen baño. Y de ahí nos vamos a pescar. O sea, esa era la casa, pero la idea era ir a acampar al Monte Coronilla. Ah, porque hay uno que dicen que vos querías ir a las casas y los otros iban a las casas. No, yo soy macho alfa, voy al monte. Hola. Excelente, macho. Mandó bien, gurí. Claro, muchachos. Como dicen ellos, soy atraque. Y otra cosa, allá es bueno y en verano. Sí. En verano siempre pero sale. Pero es poquito, un calor bárbaro. No, pero sale traía. ¿Y ahora qué? Y ahora sale bagre, mamá. Bagre negro. Había sombra. Bagre negro, mamá. Había sombra. Mirá. Muy lejos. ¿A vos te gusta el bagre? Sí, muy lejos. El bagre, el brote del río. Capaz que lo que los cansó fue la salida del estanche que Javier lo llevó por otro lado. Ha puesto una botella de Johnny. Bueno, otra vez. A ver, para que hay una apuesta. Y lo de Javier. Sí. Perdí la apuesta. Te aburrí sacar padrón. No, perdí la apuesta. Te aburrí sacar padrón. No, Daniel sabe que sí. Eso sería allá. Esa tiene más trampa. Mirá, me la he montado para ir para allá. El padrón. Pero como el puerto de los Cabos. No. El lugar para esto.
No, va no, el bagre, la brótola de Río Bello. Mirá que. No hay, no hay. Hay que afilarle. No hay, no hay. Charle, no hay. Hay registro de 3 kilos. Esa, sí, es, sí. Ese que de cabeza de chica, el cuerpo largo, sí, 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 ahí es. Claro. En el Clara, para eso, en Clara. Donde no están los depredadores, porque hay las embocaduras. Ahí va, Grey. Van a estar las redes ahí. Adentro de Clara, ahí está el bagre sapo, porque en realidad es el bagre sapo, el bagre negro, con panza blanca. El bagre panzón, ese. El bagre panzón, ese, pero mirá que el bagre arriba de 3 kilos. Ay, sí. ¿Y vos no habrá que ir a buscarlo? ¿De qué sacó? Yo puedo dar fe de lo que vi. ¿Lo otro? ¿De ahí qué sacó? ¿Este sacó? Sí, no, de lo que yo estaba. Y era un pozo, ¿no? El pozo, ahí. Estaba, no. ¿Y no será que le tienen miedo al pozo? Con la peor sequía. No sé, que perdió el celular, Yo voy directo al pozo. Mirá que hay gente que le tiene miedo al pozo. Y el pescado ahí. Ahora la boca abierta ahí, ya empieza a estar caliente. Van a ir, tira el celular, y se mueve pesca. Ahí donde Aldair lleva con celulares, ¿no? Claro. Se ha llevado. Ya tiene su GPS ahí prontito ya. Claro. Está pasando con celular. Aparte, Aldair, digo, ¿dónde vas a pescar? Dice, yo voy a pescar al pozo. Digo, ¿cómo? Sí, a mí me encanta bajar al pozo. Sí, él bajó al pozo ahí y empezó a sacar de a uno. Y después, mirá el video, viene con la. Hasta el celular perdió. Al toque. Y se le cayó el celular al toque. No. Está peor. Somos 9. Nueve. Sí. Pescando el puerto. Sí. El puerto es de aquí a la portera. 9. El pozo, escuchen bien, es de aquí al árbol. Pero sale pescado. Eso es una cagada el lugar. Sí, pero sale pescado. Pablo, le está dando color bárbaro, una cagada lo que dice. Escuchame. Mirá lo que está diciendo. Eso sabe porque lo dice Borbita, porque cuando llegamos a la estancia, donde estaba Javier, dijimos que Borbita era cinturón negro, porque entregó el marrón. Pero ahora si volvemos a ir. Si volvemos a. Ahora ya pasó. No, pasó. Ahora le vamos a decir que le dice carpintero moderno. Antes clavaba, ahora usa la cola. Por eso. Está esa parte. ¡Cortá! Están cantando el himno nacional porque están todos parados, siéntense. Sí, claro. La cuota es lo mismo. Así, así baja más rápido. Gracias. Dejá la corteza. La corteza. Buen provecho. Esto sí que vino. Mejor está bueno, ¿no? A ver, anda ahí. Mi amigo, te voy a invitar con un buen vino que trajo el compañero Solari. Sí, va a ser. Te voy a invitar. Provecho. Provecho. Qué mamadita. Muy rico. Primero, salud. Salud. Gracias, salud. Camarón que se duerme. Probá y decirnos cómo salió eso. Mira, Andrés. Yo también quiero, che. La verdad es que estamos pasando, pero a mí no hay, Andrés. Van a escapar, ¿eh? Sí, eso es bueno. No le tire arriba. Pero la verdad es que estaba todo impecable, la verdad. Ah. Otro mamadera más, ahora. Sí, Andrés. No, ¿me viste que te dice que es mamadera? Mamadera, Andrés. ¿Eh? No, 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 soy empleado de Andrés. No, hablando en serio. Ahí te pagó. No, soy empleado de Andrés. No, y la mucama también. El secretario. No, no, no. Buscaba gay, agarrate. ¿Vos sos de Melo y qué? ¿No estás en discriminación? ¿Qué hay de eso, vos? Sí. ¿Qué hay? No, en serio, el asado. El asado no. El asado. Extraordinario. ¿El asado? No. Tres asadores. ¿Y tres asadores para hacerlo? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Para hacerlo? El Denis se encargó del fuego. Sí, se encargó el leña. Fue el que surtió la parrilla. Sí. El que empezó Moreira fue el que organizó la cuestión ahí, más o menos puso las coordenadas. Verdad. Yo lo seguí un 70-75% y después la terminación, el 25%, 30% lo sacó Sergio. Ahí. ¿Y el 4 para hacerlo, para que quede abierto, para no dejar pasar un asado bueno que trajo Pablo Solari. Se sabe. A ver si contratan a esa gente para hacer los corderos la próxima vez. No. Bien. Bien.
¿Ya le hicimos? ¿Le hicimos cordero, lechones? ¿Ya le hicieron bien? ¿Cuánto vengo acá? Un lechón. Sergio, sí, no. Sergio, cordero. ¿Acordás que el lechón, Denny, que hicimos con que el lechón tenía la banana en la boca y el choclito? Ah, sí. Cuando cayó el choclito. Sí, sí, lo había. Estaba pronto. Estaba los granos. ¿Eh? De acuerdo. El lechón cogido. Ah, no, no, no. Pip, pip. Y esto va puro y sin censura, lo más. Bueno, se puede con Paulito. Cuando se cae el choclo, está. No, con Paulito no se puede. Sí. Se duerme así, claca, yo no, pero quedó pronto. Decía, estoy crudo todavía, estoy crudo. No quería saber de sacárselo. Tenía, póngalo más, el póngalo choclo. Más. El choclo. Y qué rico queda el no choclo, cayó, ¿no? Todavía del Denny. Bueno, yo estoy... Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te tomaste una de boca? No le des más nada. No le des más nada a Borba. La nutria, ¿dónde? No, no, a la nutria. Aparte, no le des más. Aparte, la nutria se sucedió acá, a poco kilómetros acá para arriba. No, no me le des nada más a la nutria. Para allá, 500 metros fue para allá la nutria que nació. Para mí, que la nutria está volviendo. No, no. Yo cuando le mostraba. Cortó. Miramos video con mi señor. Dice, le dice, mirá esto acá, dice, pobre, dice, de huella en el lechón y si todavía le mete, dice, un malo en el ojete, le huella. Corta, corta. Aparte toda la grasita va quedando en el choclo. Todo el sabor. Yo pregunté, ¿para qué aquello? Claro, yo caí. Yo nunca viste simpatía, digo, yo creo que es una simpatía. Pero viste que había un par de comentarios, decía, dice, ¿es el lechón con el malo? Dice, ¿es de melo? Digo, no sé, si es de melo. Tenés que poner el número del video para que remitan a ese video. No, el link de pelo. Claro. No, ese es un recordatorio. Y lo hicimos, Borba, de melo. Cagar, y esto después es consecuencia de ahí de unos 10 litros de vino, unos 3 litros de whisky. Y eso es lo que va. Las consecuencias ahí después, ¿qué? Bueno, viste, después de dar trabajo para yo editar acá. No, estaba re muy bárbaro. No, María Daniel, es que garantiza la pesca. No sentí un olor. A dulce. Fresco, opa. Agua. Para mi nombre, compañero. Para mi barra. El hombre del postre. Porque hemos comido. Hemos bebido. Mira, ve cómo nos piste. Ve cómo nos piste, vamos a recuperar la vista. Gracias, Paulito. Denny, Pablo. ¿Qué servicio? Me servirá el postre, como que también para de comer carne, ¿no? Viene de allá de la capital. Mira el postre. El postre, pues si lo va ahí, sigue con la parrilla. Qué barbaridad. ¿No? 10 puntos. Está loco. Mire que algo dulce. Miren lo que quedó. Miren lo que quedó. Medio kilo quedó. Medio kilo, nada. Está. No, pero quedó porque el perro lo atropellaron, si no... ¡Qué servicio! Y quedó y sobró porque había picadillo antes acá. No, salame y queso. Con el dulce, no es. Y él no había terminado de comer el sábado. Aldair no, estaba siguiendo. No, picadillo acá. Llegamos por último. Nosotros que andábamos allá desde hoy temprano pescando y no... Nosotros arrancamos a comer una hora y media después que ya estaban comiendo ellos. ¿Cuándo? Hicieron picada y todo. Mamá, que le van a preparar a Borba, mira. Lo van a llamar de que se tomó todas y se acostó a dormir. No te vuelta. Te vamos a hacer un enema. Mónica, mirá. Pero Mónica, ¿eh? Mirá Marcelo cómo está. Está desmanado. Acá yo estoy eligiendo, no sé, Burice, ahí. ¿Eh? Ahí. Sacate la papa a la boca, Marcelo. No. Tapá la nutria, Marcelo. El hombre nutria. ¡Cuánto me miedo, la chuta! ¡Ah, me sube el cuerpo! ¡Mata esa nutria! ¡Mata, nutria! ¡Mata! Thank you.
La pasiva. La pasiva. Esperando a pasar una pizza. Esperando a pasar una pizza. Está bien. Es lo que hay, ¿no? Sí, acá. Decía Bobita. Dicen que come la pizza. Y bueno, yo, ya la calentamos ahí y vamos arriba. ¿Todo pescado? ¿Eh? ¿Todo pescado? No, no hay empanada, no hay fritada, no hay nada. No hay nada. ¿Pa? Hay pizza. No hay nada más que salvo esto, ¿eh? Le va que Pablito. Tuve la previsión. Sí, sí, le ponemos queso, hay queso ahí. Sí, ahora le calentar un poco y le voy a rallar queso. Tengo rallador, queda espectacular. Terminó la comida, che, y ahora solo la pizza. Pablo también. ¿Queso rallado? ¿Este queso rallado no? No, le voy a poner el queso crema. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Pues. Denis se está masturbando, le va a. 7:30 de la noche. Fíjense. 7:30 de la noche acostaba de ir. Está pecando de ir. Lo que es la modernización, ¿no viste? No, casa, no estamos en el monte. Si estuviésemos en el monte, yo estaría pescando, buscando leña, haciendo fuego de piso, mira. Mira un poquito en la cabeza. Un poquito en la cabeza. Y además, mosquito en el monte, che. No, aparte duerme con el facón atrás, ¿viste? Para sacarlo ahí. Ah, sí, sí. Para sí. Que no se metan. Porque se andaban dos travestis en la vuelta acá, dijo, que entre los de huello por la ventana. No quiero usar nada. Me la ventana ahora y se asoma uno. Ahí tenés, ahí está, ¿viste? Vamos con unas buenas pisocas. Sí, no se pescó nada, pero por lo menos. Ah, calentito, sí. Va a salir algo pero bueno, ¿no? Pero por supuesto. Ahí está toda la barra acá. Ya la tenés. Aquí adentro. Ahí estamos. Bueno, viste. Puede ser un alquiler, yo lo veo. Toda la gente sentada, mirá. Salud. Gente está acá, meta amasando pizza. Ayer fueron las tortas fritas. Mirá cómo amasan las pizzas ya, mirá. Mirá el pescado frito que quedó. Mirá las pizzas del Pablo. Ah, era pescado frito. Era pescado frito. Ya tenemos al compañero Andrés Batalla. Están ahí. Buen día, gente, ya pasamos a pasar un saludo a más. Más una pesquería, saludo. Vamos arriba. Saludos, gente, buenos días. Pero estamos haciendo unas lindas tomas acá. Ahora en la madrugada un poco, yo ni me enteré, ¿no? Pero es lo que dijeron los compañeros. Andrés pasó como taponazo, ¿no? En el dron por mi cabeza. Preparándonos acá para ir a Marcelo, a conocer Marcelo, y tirar unas líneas. ¿Dónde está Marcelo? Marcelo, está acá. El reloj de Marcelito. Ah, mirá. Marcelo, mirá tu reloj que está, lo habías perdido anoche. Ah, no. No, ese que vos me prestaste. Bueno. Sí.
¿Dónde es, cómo es que se llama la, donde vamos a ir ahora? Cordobés. Arroyo Cordobés. Arroyo Cordobés. 16 kilómetros, 16, 18 kilómetros río abajo. Ah, está. Bueno, es ahí donde vamos. Estamos preparándola. Tenemos para rato. ¿Está prestado boliviano? No, está mío. No. ¿Pero entra más cosas ya? ¿Está todo? Entrará. Dame, Esto y está. Daniel, vamos a acampar todos juntos, ¿no? Claro. La, otra cosa, hay pasale. Acabo. Hay dos arenales para adentro. Está el primero y el segundo. Vemos cuál. Vamos a entrar por el Cordobés y donde nos guste para pa quedarnos, nos quedamos. Está. Todas las cañas, las cañas, cuidado. No vaya a quebrar caña. Yo no puedo, no puedo patinar. La patinada con la columna, no puedo. No, pero dale, yo te agarro. No, 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 falta chaleco acá. No, pero no, no hay otro, tenés que subir, Pablo. Te agarro, Pablo. Gracias, bonita. Tipo que no quiero. Dale, vale, para malo. ¿Quién falta? Falta Moreira. Ahora nunca tenga lo de la coña. ¿Sabes lo que es, loco? Yo sé. ¿Cómo está la cosa ahí de ahí? ¿Te ayudo? Acá está buena en verme atrás. Bueno, acá estamos. Loco, David. Hoy vamos de piloto. Hoy vamos de... Vas manejando, acá está la gente allá atrás. ¿Eh? Bueno. ¿Eh? ¿Cómo va la cosa? Gustavo ahí. ¿Cómo va? ¿Eh? ¿Nos vamos? ¿Y aquí se profunda ahí, ¿Nos vamos? Embreaje. ¿Chaleco no? ¿Chaleco? No tengo el chaleco. Ah, el chaleco sobrando ahí. Nada, pero tranquilo. Falta chaleco. Sí, también. ¿Yo lo tengo? Vamos arriba. ¿Para allá y al de ahí? ¿Está por abajo? ¿Dónde, Cordobés? Arriba, abajo. ¿Para allá? Exactamente. Ah, mira.
Bueno, gente, se llegó al destino acá. Vamos a probar pasar el día acá, pasar bien, tirando algunas líneas. Ya en el fondo está el Marcelo Borba, está Pablo Solari allá con la bandera, está Denis tirando, está Daniel, Sergio acá, Daniel, y acá está Gustavo y Adair. Y yo. Qué lindo lugar esto acá, ¿eh? Precioso lugar. Qué arenal es esto. Divino. Dice que viene Gustavo ahí con uno, muestra bonito Gustavo. Un pejecito. Mira, y ahí viene. Un barrio, chico. Acá va a pasear, acá va a pasear. Va, oh, oh, oh. Qué precioso pejerrey, mirá. Primero, piensa. Pejerrey. Gustavo con los jinetes, no sé. ¿Para qué una tararina mordiendo el pejerrey? No sé. Bárbaro. Piensa. Viene saltando, che. Piensa. Bien, Pablo. Ya, Pablo también sacó allá. Ah, mirá. Con hambre. ¿Qué pasó? Las dos carnadas, carnada arriba, carnada abajo, las dos mojarras se tragó. ¿A las dos? Con hambre, mirá. ¿Mirá? Los dos en suelo. Hermoso. Agarró uno, fue agarró el otro. Agarró uno y fue agarró el otro. No había visto esa todavía, esa nunca había visto. No, yo, a mí primera vez me pasa. Bueno, yo ¿qué? Ya filmé a Gustavo. Qué lo operó. Bueno, vamos arriba entonces. Vamos arriba, pescando, buena pieza. Ahora a ver si puedo pescar yo, ¿dónde bueno, está Daniel, la carnada? Es verdad. ¿Las mojarras dónde están? Vamos a ver. Gente se está preparando también, ¿eh? Viene. Sí, viene, sí. Ah, maula que se viene prenda. Mira, mira, mira. Pelea, qué divino. Muy bien, Andrés, ¿verdad? Mira, mira, mira. Lindo para carrera, Andrés. Ah, batalla tarda, pero no falla, ¿eh? Ya va 9 con este, ¿eh? Más una mentira. Qué loco, qué loco mentiroso. Ya está ahí. ¿Y Daniel? ¿Salió? Una cosita, ¿no? Precioso. Qué cosa más linda, ¿no? Precioso. Todos buenos, ¿no? Precioso, bueno, divino. Buenos cuerpos. Y comen, ¿eh? Este tragó hasta. Lo viste ya que es lo que pasa. Acá viene Aldair. Saltando con el pescado rey. Oh. Otra buena pieza. Bonito mismo. Sí, no te pongas celoso, man. Mirá que yo he sacado un pescado bien grande. Sí. Sí. Bueno. ¿Vos? Precioso mismo, ¿eh? Sí, tremendo. Pero mirá ese bicho ahí. Nada ahí. Cuéntalo. ¿Esa hora fue el tuyo que saltó? Fue el que saltó, sí. Se tragó el anzuelo. Él saltó para arriba del agua ya. Esté bien. Venga. Mira muchacho, mira muchacho, este muchacho. Oh, este es lindo también, ¿eh? Lindo, lindo. Bueno, una docena con este yo, ¿eh? ¿Cómo anda a ir? ¿Cómo es? ¡Está bonito, cabo! ¡Ah! No viene, era tan chiquito que pensó que se había ido, vos, a darle a ir. Una carnadita. ¿Eh? Una che, Sergio, ¿qué es la conservadora azul? ¿Vamos a tomar algo? No, pero ¿cuántos pejerrey ya van? Uno, un pejerrey, un proyecto de pejerrey. Ah, bueno, está, pero. Vamos a tomar algo, porque esta gente está muy entretenida y no, mi garganta está áspera ya. Va. Ni para eso ni va. Para filmar. Sí, no, él está filmando de lejos. ¿Sí? Vamos a ver qué se ve acá para tomar. Algo sí debe de haber para tomar. A ver. Algo. Algo, ¿y? ¿Viste? Que voy a tomar un jugolín. Un jugolín. ¿Y Daniel? ¿Eh? ¡Ah! Mira, mira. Viene premio. Pero mira.
para abrir las cámaras. Bueno, un brinde. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Se enredó la piola? ¿Estamos cruzados? Mira, mira. Ah, bien, ahí va. Oh, ese sí, ¿eh? Este es bueno. De respeto, ¿eh? De respeto, ¿eh? Bueno. Ese es de respeto, ¿eh? Bueno, ¿vale un trago, Andrés? Vale un trago, Daniel. ¿Ya? Sí. ¿Cómo zafamos el viaje con este día? Bueno, ¿no? Estábamos entregados ya, ¿no? ¿Dónde está metiendo? Al lado de la valija. Estábamos entregados cuando empezó a llover esta madrugada, digo, bueno, está liquidado, mañana nos pelaremos para atrás. Pero esto desquitó la jornada. Desquitó, valió la pena. ¡Claro! ¡Provecho! No sin quemar. No es pasar. Muy lindo. No es pasar. Es aplomado. Es aplomado, que tú estás. Sí, lindo pejerrey, lindo pejerrey. Sí, está saliendo. Va, qué bueno. Sí, allá contra la barranca, ¿no, Gustavo? Bueno, donde sea. Contra la barranca estoy. ¿Qué carnada estás utilizando? Estoy usando dientudo. El dientudo que se reyeron, que yo saqué un dientudo. Sí, esa es carnada. Mira el dientudo. Muy bueno, felicitaciones. Linda pieza. A ver si está para dar vuelta, cámara ahí, Gustavo. ¿Para qué? ¿Qué quiero hacer? Mira, 48 la bota. Ah, espera. Más una mentira. No, es grande, ¿eh? ¿Cuánto, loco? Está enredada la barra. Bueno, a ver, ¿cómo está la cosa? ¿Mirá? ¿Pablo? ¿Denis? ¿Cómo están? Buenazo. Sacando monstruos de arriba. Sacamos en conjunto. ¿Qué disparate? ¿Y ese es suyo? Nosotros sacamos en conjunto. Mirá, Marcelo. Mirá, qué lindo peje, Marcelo. Vos sos loco. Qué lindo peje. Ya un montón que tengo ya. Sí, qué lindo peje. Vamos a mostrarle acá, compañero. Vamos a ver la pesca de Marcelo. Ya tiene unos cuantos Marcelo también. Bien. Muy bien. Muy bien. Precioso pejerrey. Sí, me gusta. Lindo pejerrey. Muy lindo. Muy lindo. Ah, venía enganchado con esta otra. Muy lindo por carrera. Felicitaciones. Cada vez más grande están saliendo, che. Muy bueno. Y ese viene enganchadito de la boca. De la boca. Mirá el anzolito ahí donde quedó, mira. A ver si da para pararlo ahí. Eso es enganchar un pescado. Qué lindo. Así en el labio nomás. Muy lindo. Preciosos pejerrey, qué barbaridad. ¿Viste, Sergio? Precioso pejerrey. Barbaridad. La verdad que sí. Bota, loco. Con el hígado, mira. Con hígado, ¿viste? Salen con todo, con lo que quiera acá. Vamos a la aire, ¿eh? ¡Ajá, la aire o no, mi Deli! ¡Mira el lomo! ¡Se salieron! ¿Dos? ¿Cómo? ¡Mira el lomo! ¡Dale, dale, dale! ¡Va! ¡No, hermano, Gustavo! ¡Bárbaro, muchacho! ¡Qué tamañón! ¡Vamos arriba! ¡Qué tamañón, bárbaro! ¡No, la iré, ese para allá, ese chico! ¡Opa! ¡Bárbaro, qué tamañón, eh! ¡Vamos, vale! Precioso pejerrey. Precioso, divino, bárbaro. Valió la pena, Denis, ¿eh? Mirá, mirá. Bárbaro. Habrá valido la pena. No. ¿Eh? Habrá valido la pena. Está loco. Fue acá.
Este dos días con nada ya. ¡Oh! Esto es lo mejor aquí, está loco. Acá hay las embocaduras allí, ¿sí? Hermoso. Otro con Pablo ya. Ah, sí. Pablo. ¿Verdad? No, no, esto sí. Ya está flojé la caña a mí un poco para el costado, para poder caminar un rato, tomar un trago de vino, si no. Doblete, doblete. Y doblete. Va. Mira. Che, bueno, estás tirando los mismos para todo el agua y sacando, tirando los mismos y sacando. Doblete. Qué loco. Mira qué hermosura. Mirá qué hermosura. No, no, mira qué pejerrey. Gordo. Otra cosa a destacar, que esto, que por suerte, ¿no? Que estamos en una época que ya desobó el pejerrey. Que eso es importante respetar el ciclo de desove, que el desove se da por mediados de julio hasta fin de julio y parte de agosto. Entonces ahora este pejerrey está comiendo bien, ya desobó. Y está el tamaño perfecto. Y acá tenemos, mirá, más una pesquería. Mirá. Ahí tenemos la faena. La faena. Mirá. Es un rato. Mirá. Ya, ¿qué? Unos 10 momentos. Bueno, pesadero. Lindo, lindo. Lindo pesadero. Buen doblete. Están todos entretenidos porque están todos pescando sin parar. Ahora, André, sin parar. Estamos preparando tres y dos. Vamos a venir a acampar acá. Lindo. Está precioso. Está divino. Para venir a acampar. Mirá las carpas ahí. Sí, con gazebo, ¿no? El gazebo acá. El gazebo ahí arriba. Sí, sí, con gazebo. ¿De noche? ¿No? ¿Vos? Y viene. Ah, viene, viene. Viene, viene ahí. André, viene. ¿Vienes? ¿Te gustó el lugar o no? Oh, divino el lugar. ¿Ya conocía acá, Marcelo? No, no, no. ¿No? Ah, no, no, sin duda. Mira, ahora que te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar una cosa. Sí. Mira esto acá. Bueno, es que, claro, ¿no? Sí. ¿Qué uno? ¿Los 12, 15 por ahí? 20 van. 20 van. Van 20, todo tamaño. La zafra, bueno. Pejerrey. Pa, deja, destacar claro. Que somos 9, todo repartido, pero sí, lo que vamos a comer hoy todavía, ¿no? Mira, ah no, este es el que está acá. Sí. Vamos arriba los pejerrey. Vamos. Otro más. Lindo, pejerrey, están saliendo, gente. Mira, qué pejerrey. Va otro más. Otro pejerrey. Vamos arriba. Acá era el pique. El Denny doblete hizo. Muy bien, Denny. Dos veces el doblete ya. ¿Va dos veces? Solo doblete. Está bien. Sigue así, Denny. Otro más, gente. No. Es uno atrás de otro. Qué hermosura. ¡André! ¡André! ¡Está con Pablito, vos! ¡Ahí, vos! ¡Barba y apres! ¡Mirá, Pablo! ¡Mirá esto acá! ¡Como 2 kilos, muchachos! ¡Mirá esto! ¿Qué es esto? No. Le voy a mostrar a mis compañeros ya porque es impresionante. Mirá esto. Mirá qué es esto. Le voy a mostrar a mis compañeros. ¿Eh? Qué lindo que es. Mirá ya el montón que tengo ya. ¿Sí? No. Qué lindo. Sí. Vamos a mostrarle acá al compañero. Miren acá, compañeros míos. Miren qué es esto acá. ¿Esto es un pejerrey o qué es esto? Eso es un pejerrey. ¿Eh? ¿Qué es esto acá? Una nutria. Gente, ¿qué es esto acá? ¿Un pichón o qué? ¿Una nutria grande? ¿Eh? Es un motonte. Muy bien, Morita. Barbaridad. Qué hermosura, man. Otro mono. Dalo. Es un monstruo de río. Impresionante, ¿eh? Miren esto lo que es. Qué hermosura.
¿Y Denny? Ayer. No veo nada, ¿eh? No. Ah, no veo. Tarda, pero no falla, ¿eh? Pero la veo. Y creo que vienen dos, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Mirá, mirá. Chulete. Qué impresionante este hombre, muchacho. Se, mirá, se ha, uno ya cae y después se ha dedicado a pescar. No, acá. ¿Qué es lo que es? Felicitaciones de... Bueno, de muchas gracias. Bien. Bueno, me tocó doblete. Me tocó doblete acá. ¿Eh? Mira esto. Doblete. ¡Maula! Está loco, no, no, impresionante. Bueno, voy a mandarle un beso a mis hijos, a Nelena. Beso de papá. Papá está acá pescando en el Río Negro, en el arroyo cordobés. ¿Ah? Beso para vos, hija. Luis Eduardo, hijito lindo. Un beso a papá Luis Eduardo. Beso. Papá los ama mucho, 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 ¿está? Papá está acá pescando. Como siempre, hijo, ¿está? Un beso para ustedes, ¿está? Los amo mucho, mucho. Beso, mamá. ¿Tá? Te quiero mucho, te amo mucho. Besos. Pidió refuerzo, pidió refuerzo. ¿Algo pasó? Pasó. Acá. Ay, esto lo otro lado. Oh, mirá que un ruido está haciendo el aire. Sí, yo solo escucho doblete, allá por fondo. Sí, ya está. Más por aquí pensar con luz en su vida, es un placer sacar de a uno. A mí un placer sacar de a uno, mirá. Y grande, ¿no? Qué barbaridad. Bien, ahí. Otro más. Filmándola. Muestra bonito, Aldair. Muestra bonito. Ah. Ah. Qué lástima. Era grande. Bueno, hay que demostrar y filmar las perdidas también, ¿no, Aldair? ¿Está filmando? Sí, no, está grabando, claro. Pero hay que filmar las perdidas también, claro. Mirá, y qué enganchada, mirá. Un poquito, ahora eso. Ahí enganchó. Una hojita. ¿Ah? ¿Sabes lá, si no es un remedio, alguna cosa que yo tenga que tomar, por eso enganchó en el anzuelo? Un aviso. Te la voy a llevar. Debe estar escrito. Sí. Bobo. De mi amigo, ¿no? No. Bueno, se viene el agua. Ojo el gol. Qué lindo lugar, gente. De buena calidad. Qué lindo lugar, amplio este. Estamos pensando con Marcelo y a Dair acá, hablando acá, qué lindo, está pasando un campamento acá otra vez que vengamos ya para no sé si para el año que viene, probablemente. En la época de Pejerrey, ¿verdad? Y venir a hacer un campamento acá, o antes igual por la Tararira. Claro, tiene que haber agua porque a veces llegar hasta acá sin... Con poca agua es difícil llegar en lancha aquí. Pero está. Vamos a mandarle un mensaje ahí para Andrés González, ahí de Curtinas, Tacuarembó. Un abrazo, Andrés. Mirá, acá estamos en el río Tacuarí, en el arroyo Cordobés. Acá pescando, en el río Negro, perdón. Estamos acá. Pescando. Te vamos a mandar un saludo y mirá, Aldair, desde atrás también. No le pierde una, Aldair, ¿eh? No le pierde una, ¿eh? Aldair, mostrale bonito ahí para Andrés González ahí. Mostrale bonito allá de Tacuarembó. Tenía un pejerrey enganchado, mirá. A ver si viene. Podés comentar y reírte, Andrés. Si no viene nada, cachalo, Andrés. Comenta, Andrés. Sí, vamos a ver. Si no viene nada, cachalo, a ver. Bueno, voy a dejar un comentario y después me dice si salió o no. Te contesto. Barbaridad, bueno, un abrazo, Andrés, saludo. No, quedó ahí en expectativa, el pobre mirando. Sí, no. No, viste, no, son de terror, son bárbaros. Otro más, gente, otro más, otro pejerrey. Vamos arriba, los pejerrey. Bueno, pieza. Vamos. Ahorita.
Otro más, otro más. Uno tras de otro. Otro más acá, otro más. Viene otro más. Otro pejerrey más. Vamos arriba. Chiquito pero está. Está para consumir. Uno en cada caña. ¡Viene otro más! Impresionante lo que está picando acá. ¡Mira, gordita! Otro más viene, gente. ¡Salió acá, eh! No, no sé, mirá este. ¡Mirá este acá! ¡Mirá este acá! ¡Levantá bonito, batalla! ¡Están! Mira esto, ¿qué es esto? ¿Cada tronco qué es? Está loco. Qué hermoso es. Pablo, muestra bonito ahí. Bien nomás, Pablo. Va. Espectacular. Dale, dale, dale. Vamos arriba. Bien, Denny, bien, Denny. Mostrá bonito ahí, mostrá bonito. Está. ¿Está? Mostrá bonito, Pablo. Doblete, doblete, Pablo. Espectacular. Vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba, vamos. Bueno, venimos sacando otro. Ya aprovechamos, le mando un saludo a mi señora, Mónica da Costa, que la amo mucho. Bueno, vení, vamos a dedicarle un pescadito a mi señora acá, vamos arriba. Vamos arriba que viene. Doblete. Mira qué hermosura. Dedicamos a mi señora. A Mónica Acosta. Mónica Acosta. Mira esto. Mira esto, ¿qué es esto? Qué hermosura. Mostrá bonito, Pablo. Mostrá bonito ahí. Mirá la otra ya, mirá la otra. La otra caña. Están saliendo como pasto. Impresionante. Uno tras de otro. Uno tras de otro. Y bueno, salió buena pesca. Después de dos días de tormenta, salió buena pesca. Ah, sí. Por suerte. No, no, no. Impecable, ¿verdad? Pablo, ¿a quién iba a mandar saludo? Vamos a mandar saludo a la gente de Pesca en Agua Dulce, a Eduardo y Álvaro. Impecable. Que si Dios quiere, pronto vamos a hacer una pesca en conjunto con los dos canales. ¡Vamos! Así que bueno, vamos arriba. Suerte. Viste, Andrés, cómo es. Mirá, Aldair no pescó, pero yo sí. ¿No pescó? No sé, no, pero esta es mi caña. No, no, así que no venga, Aldair, no venga. Y es grande este. Va. Ya, venga. Bueno, Andrés, ¿segundo que saca recién? No, segundo noche, pa. Ah, sí. Hasta allá. ¿Cómo es el dicho, Barra? ¿Cómo es el dicho? Tarda, pero no falla. Ahí va, viste, está dictado ya tengo ya. Para carnada sirve, ese para carnada. Sí, para carnada. Mirá los envidiosos ahí atrás. Ahora yo voy a encarnar, ya ella encarna con ese ahí ya. Los envidiosos ahí atrás, ¿eh? ¿Estás tomando agua, Sergio? Sí. Como corresponde. ¿Quieres un traguito? Quiero. Guaraná. Está con poco ya. Pero se fue.
¿Se habrá ido, Daniel? Bueno, acá estamos por prender el drone acá. Gente, el que quiere iniciar acá con un drone para filmar sus videos de pesca, así, no muy caro, yo qué sé. Un DJI, un DJI 3 en delante es ideal para empezar. Estabilidad, imágenes 4K, perfecto, rápido. Ahí va. Ahora voy a filmarlo a Aldair allá. ¿Hace tiempo, Aldair? Se... Ah, está. Voy para lo Pablo, entonces. Y ahí va él, mirá. ¡Para ahí, Pablo! ¡Pablo! ¡Para ahí! Me dijiste que Pablo tiene dos. Mirá, mirá. Mirá, divino. Divino. Sí, divino ahí. El de Pablo. Mirá. Ahí va, Pablo. Bien, mirá. Acá podemos ver las imágenes acá, pero yo después les muestro en el drone, mirá. Ahí va Marcelo, ahí al lado de él. Bien, bien, bárbaro. Sacan fotos, verá, verá, verá. Ellos están ahí, mirá. Bueno. Bueno. Vamos acá para el Aldair. Vamos para lo de Aldair. Mira, mira. Está con la propaganda, que no quiere hacer propaganda. Si no, le dan algo. Gran placer. Y ahora está, ¿qué se va a hacer? La que lo ve, lo ve. Ah, mirá, qué imágenes, gente. Miren esto lo que es. ¿Eh? Sí, te filmé, te estoy filmando, Aldair. Vamos, cruzale. Vamos a cruzarle con el drone allá frente de Marcelo. A ver. Ah, venís. Ah. ¿Qué? ¿Pasó por la calle, cuchito o cabeza? Vistos arenales, qué divino. Ahí, el monte acá de Cordobés, gigante. Ah, Maula, que es ancho esto, ¿eh? 100 metros de altura van acá más o menos, gente. A 120 metros de altura. Precioso esto, ¿eh? Miren este río bonito lo que es. Precioso río, bárbaro. A darle un zoom. El drone, mira, bárbaro, ¿eh? 200 metros de altura casi, 190 casi, 170. Imágenes divinas, ¿no? La vista panorámica de todo el río. Estos arenales, qué divino. Mirá Aldair ahí, pescando. Muestra bonito, Aldair. Cada vez más grande. Filmando con el drone acá, Aldair, irá pescando un pejerrey. Qué bien. Más una pesquería, gente. Y allá está Gustavo. Foto, bueno, para un poquito, va la foto, para un poquito. Toma foto. ¿Está?
Barbaridad. No, y el freno. Y el freno. Y el freno, el bicho asqueroso este. Pues esta gente está entretenida acá, ¿eh? Está muy entretenida esta gente, barbaridad. Mira ahora nomás. Está Gustavo y Daniel acá. Y Borba filmando allá abajo. Mira, no saben para cuándo filma, uno graba, mira, mira. Mira. ¡Ay, Marcelo! ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto, Marcelo! ¡Vamos! ¡Foto! ¡Opa! ¡Opa! Pablo, ¿cómo va esa pesca? 26. Espectacular, ¿no? Ya. Levanta, levanta ahí, levanta, vamos a ver. Agarra ahí, está mal. ¡Palo! 26. Allá voy 30. Pero... 26 de los buenos. Sí, sí, yo vi que vos estás palo y palo. Claro. ¿No te da tiempo a una caña y ya vas no, para la otra? No, no, ya me da tiempo. No, pero no. Che, querido amigo, ¿cómo se nos está dando, gracias a Dios? Es verdad, la verdad. Lo buscamos y no merecíamos esto. Es verdad, es verdad. Una buena pesca, ¿no? Porque y sí, después de dos días de... Verde, está, no. Pero bueno, lo importante, estamos bien. Sí. Disfrutando. ¿Eh? Qué bueno. Ahí tenemos uno, gente. ¡Pasa, loco! Mira, mira. Impresionante lo que está saliendo, pejerrey. Ahí viene otro. Ah, es grandecito. Va. Ah, loco. Mira qué es eso. No, no, una hermosura. Y ya viene, está enganchado. Y viene. Este pesa 2 kilos, uno de los más grandes que ya vi ya. Mirá. ¿Vo? ¡Opa! Muy bien. Lindo. Muy bien. 2 kilos, pero sacale 1,5 kilos, más o menos medio kilo. Está, pero bueno, está. Lindo pejerrey. Lindo pejerrey también. Yo que le encarné, fui yo que tiré, que encontré. El único que se va a sacar. El tacto está acá. No. No le pone pero, al final que no quieren que. Es verdad, vimos. No. No, pero. No, bro. Pero una vuelta cuando firma San Gregorio allá, Daniel. El Marcelo Borba hacía al lado mío acá en el agua. 80 y pico. Y yo uno. Vale, trago. Bárbaro, gracias, trago, Daniel. Gustavo. Bueno. Si Andrés deja algo, tal vez tome. Todo castigo. ¿Sabes qué tenemos acá? Ah, oh, trago. Cerveza. Mirá el otro Aldair allá. Vete, Aldair. Mirá el otro allá. Ay, que no puede. Mira, filmalo vos, Gustavo. Filmalo vos, Gustavo. Ay, que no reviente el nylon. No. Está con el nylon. El nylon podrido, ¿sabes? Barba, ¿verdad? Yo tengo una con el nylon podrido también. ¿Qué hizo? A ver. No me acordé de haber comprado nylon. ¿Seguro? ¿Pa? ¿Qué encajó la GoPro así nomás en el agua?
Pero de agua las GoPro, ¿vos viste eso, Daniel? No precisa ni la capa de protección, ¿no? Que tengo, que es viejita, tiene una cajita. Precisa la caja. Esta ya no. Pum, directo. Dale de ahí que te va a quedar sin pieza. No. Están en el amargo, en el huiscacho, en el macho. Esperando el pique. Un momento, un alto en el camino. Está bien. Un descanso. Sí. Ahora pasó. Hay que esperar que vuelva el cardumen o que se despeje un poquito, porque cuando estaba el sol picaba más. Sí, es verdad. Hay que esperar que abra un poco y. Bueno, y acá tenemos el chulengo. En cualquier momento le vamos a tocar fuego. Vamos a hacer una carne, un choricito, algo de. Algo le vamos a meter arriba. Vamos a ver. Pescado robado en la caña de Gustavo. No vino, no ve pescado. Lo para un poquito. Viene. Qué garrón, ¿eh? Qué garrón, ¿eh? Qué garrón, ¿eh? Pero mirá. Claro. Yo quedo muy contento que vos pesques algo. Gracias, gracias. Balaqueros. Bueno. Una. Tenemos a Pablo ahí limpiando el chulengo, ¿no, Pablo? Bueno, pues ahí está picada acá. Estaba de callada esta. Bueno. ¿Vos? Bueno, Aldair. Con un doblete gigante. Ahí sale el doblete en la segunda punta. Ah, está ahí, mirá vos. Está aquella punta, mirá, y tiene ya también sacando otra también allá, mirá. Vale, qué tamaño. Doblete. Qué de pescado, mira, ¿vale? Mira. Qué de, imponente. Qué de pejerrey, ¿no? Menos mal. Sí, de él está muy lejos, no se lo ve acá, pero paro, ¿no? Y precioso pejerrey, pero mirá, no le debe nada a San Gregorio Polanco allá. ¿Oh? No le debe nada. Y para nosotros más cerca, ¿no, Andrés? Y cerquita acá, claro. A 250 kilómetros acá, no a 500. Buenas pescas, ¿eh? Gustavo. Gustavo, ahí con la vara de él también. Está bonito, Gustavo. Esa ya tiene, Gustavo. Hace rato no pesca nada. Complicado. Precioso día de sol, gente. Precioso día de sol, lindo. Mirá, yo me quedé sin carnada y está saliendo un carnado de pejerrey igual. Están comiendo entre ellos. ¿Va? Yo iba a decir que hay que firmar las perdidas también, pero el problema es que Gustavo dice no viene. Solo gana. Y ahora dice que viene. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Después de una hora de nuevo empezó Gustavo de nuevo, ¿no? Bueno. Imágenes, ¿no? Segundo turno, Gustavo. Sí, segundo turno. Precioso, Gustavo. Lindo pejerrey. Lindo. Van saliendo lindos pejerrey. Lindo el pejerrey, gancho. Lindo. Dale, ahora. Lindo amarillo. Mira eso. Mira la caña, lo que hace, mira. A los que dicen que la caña no quiere hacer propaganda, ¿no? Mira que son las cañas. Un lujo. Y mira que un bagre, un kilo y pico. Mira eso. No vamos a hacer propaganda, no gustaba más eso. Mira. Ahora se ve mejor. Voy a equilibrar acá, mira la envergadura de la caña, mira. Voy a soltar. Miren bien. Aguanta. Mira. Lindo bagre. Pesca. Y acá de este rinconcito donde estamos con Adair, con Batalla. Una linda pesca. Así que como verán, hicimos una muy buena jornada. Esta es la producción de nosotros acá en este rinconcito. Si no sé, tres con Andrés. Que fue el que salió menos, ¿no? Creo. Pero pasamos buenas. 30 o menos. No sé, vamos a ver. Después vamos a hacer un conteo. Yo soy medio atrevido, ¿no? Si veo una conservadora, no sé. Hay que encontrar ahí adentro. Con la sé que estoy pasando. ¿Qué encontrar ahí adentro? ¿Qué hay? Vamos a ver. ¿Qué podemos destapar acá?
para festejar por la pesca que hicimos. Mira, oh, no se deja. Sí, mira que soy atrevido. Solo voy a atrapar, no quiero ni saber. Son atrevidos, sabemos que son. Sí, mira. Mira la sed que tiene este cristiano, merecemos, el hambre. Merecemos por la pesca, ¿no? Mira eso. Merecemos, sí, merecemos. Muy buena. Acaba de romperle el tubo. Merecemos por la pesca. Merecemos, la verdad que sí. Bon. Que hace sí, tiempo que estoy buscando un vino desde aquí. Así es de ahí. Y tenemos que estar esperando a Pablo llegar, por eso hay que. Es el que está directo con la gente. Es el que está directo con la gente allá, mira. Ese consigue papa fina. No olvidamos la mesa, pero el sacacorcho no. Ah, eso no falta. Lo más importante. Pido al de ahí, no se olvida nunca un sacacorcho. No, yo lo traje. Yo lo traje. Igual yo compa, tengo compa, a ver eso. A ver qué cuerpo que tiene, mira. Mira eso. Mira acá. Mira acá el que está filmando ahí, mira. Parece la Rosa Luna. El cuerpo. Salud. Mira. El cuerpo. Aprovecho. Salud. Ahora sí, dame el vaso. ¿Quién trajo el vaso mío? Ah, esto es papa. ¿De coca? Ah, ves que alguien estaba con el vaso mío. Aprovecho. A sacar un poco. ¿Qué? No, estás comiendo, lo estás tomando. No, ma, hice provecho. Me ¿qué alimento eso? Mira, mira acá, mira acá. Estoy comiendo porque mira acá. Ahora parece que va a tener. Aparece un cubierto y cosas ahí, mira. Para acompañar. Vamos siguiendo vuelta a ver. Igual la cosa. Para acabar todo el lado donde. Sí, Gustavo de la cerveza, vamos a exportar con la cerveza. No trabajo, ¿no? A mí me gusta más. Mira. Anda ahí, juegan todas las canchas. No, vuelta y vuelta. Si me lo pongan, juega. Un ratito, un ratito, me ha gustado. Sí, esta cae. Me gusta la uva que tiene el del. André Batalla, ¿usted es el famoso pescapoco de más una pesquería? No es porque dice la camiseta. Está. Yo pesco. Sí, sí, pero está cocinando ahora. No, mira, tengo que andar ahí. Haciendo el fuego. El carbón, ¿viste? Claro. Sacándole las lindas imágenes ahí a ustedes también. Es verdad, ¿viste? Con el dron. Imágenes con el drone ahí. Está bien. Mostrarle, pasarle con bonito a la gente. Sí, la sí, es que verdad. Mire, por lo menos, imágenes diferentes. Sí. Está bueno, está. 10 litros de vino. Sí, Macero, ¿qué opinas de eso? Sí, sí, algo raro pasa. Acá algo raro pasa. Ahí le hace masaje. Mirá, le sirve el vino, mirá. Mirá, qué raro eso, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, ya que estamos directo con mi amigo acá. Sí, ya sabemos, no, pero no. Sí sabemos. Solo a vos te da 10 litros de vino, 20 litros. Sabe disfrutar, sabe. Funda de vino le da para él. Es no borba. Sí, sí, sí. Y los dejó sin vino que el día. Sí, ya, no. ¿Viste? Van cuatro. Esa anécdota va a quedar para toda la vida. Cuatro pescas creo que dejó sin vino. Sé que yo tuve como 3 meses tuve vino. ¿Qué estamos tomando? Bueno, papa fina, mira el reserva ese que estamos tomando con mi amigo acá. Trapaca, trapaca. Mira el reserva ese. A ver. ¿Pero cuándo estás en el trago? Porque tengo que ir ahí. Y Daniel, muestra bonito, Daniel. No, nada, nada, tata. Hay que firmar las perdidas también. Mira, Aldair se fue a 3 cuadras más o menos a pescar pejerrey. Volvió para el mismo lugar que estaba hoy de mañana ahora. Y yo terminó pescando, mira ahí. Sí, claro, mira ahí. ¿Por qué me fui para allá? Claro, era acá la cosa. Mira. 44, ¿eh? ¿Tiré? Sí, sí. No, viene bien. Va para el agua, Gustavo. Carnada. Aquí viene acá. Chicuelo también. Ahí tenés. Ahí está. Lombrí. Lombrí. Viste, después yo puse lombrí allá donde estábamos allá, ¿no? Porque se corrieron para acá el carbón, ¿verdad? 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 Uno de los más grandes, pero es bastante. No, precioso, sí, sí. De todo. Una maravilla. ¿No?
No, esto sale y sale ahora. Sí. Mirá lo que trago. Ya consigo una pinza. No, esto sale y sale ahora. Bárbaro, ¿no? Yo sé que es una cantidad de gente acá feliz con la cantidad de pejerrey que sacaron. Cada su grupito ahí. 20, 30, 40, 20, 30, 40. Ya con Gustavo Abadir allá. Sacamos como 30 y pico acá los cabos también, como 40 y pico, 50 acá Denis también. Yo soy pescapoco hoy. Capablo también. Feliz. Feliz, feliz, agradecido a Dios. Mirá. Este lugar maravilloso que yo no conocía, el Cordobés. Acá tengo para compartir con ustedes, que son Ibarra, una pesquería. Qué lindo. Hermoso, Pablo. Matungo, hermoso matungo. ¿Eso sacaste solo por solo, Pablo? Solo, sí. Solo hoy. Vos. Sí, sí, acá mi pesquerito. ¿Viste? Es lo que viene diciendo, cada uno contento con su... Con su pesca. Con su pesca. Y ahora estamos para guardar. Ahora viene lo más lindo, que es limpiar, pero bueno, bueno, es una faena está... hermosa. Qué bonito, ¿no? Con más una pesquería. Salió lindo los pejerreyes. No, pero hay matungo, 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 matungo hermoso, matungo hermoso, precioso, matungo hermoso. Enorme. Impresionante, matungo hermoso. Pablo. Muchos parejos. ¿No? Sí, 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 sí. Pablo, precioso, precioso. Bueno, muy agradecido. Bien, Pablo. Ahí tenemos a Deni ahí, dando una limpieza, una limpieza una también. Una limpieza, ¿no? Una linda faena. No, Deni. La verdad que este lugar yo no lo conocía, ¿no? Conocí el Río Negro, una parte de Río Negro, pero... Pero acá, no acá. En este no, lugar ni acá, yo tampoco, seguro. Pues queda mucho para conocer todavía, ¿no, Deni? Oh, mucho. Y los pejerrey, estos pejerrey lindos, preciosos que salieron, que la laguna no sale, ¿no? Es verdad. Eso no sale. Acá, acá no sale, este tamaño no sale. Acá sale. Sí, sí. Y el amigo Borba también, allá contento con su, sus pejerrey, que aquel sí, ¿no? Se le agrandó el tarro, digo, como le decimos acá. El tarro se le agrandó. Y el balde junto se le agrandó también. No sé, pues solo él habrá pescado como 70 más o menos. ¿Cuánto pescaste? ¿70? 46. 46, ¿viste? Uno de los que más pescó, capaz que sin duda. Bien, Borba, felicitaciones. Más esto, un bagre amarillo. Más un bagre amarillo ahí. Sí. O un pintado. Sí, un bagre amarillo. Un amarillo pintado, no sé lo que le decimos nosotros. Acá en el Río Negro es bagre amarillo. Sí. Si ese sale allá en el Tacuarí es pintado. No, pero no sale allá porque es amarillo. Allá sale, es negrito con pintada. Sí, es diferente. Es diferente. Estábamos hablando de eso allá con Aldaíra. Sí. Estábamos hablando de eso. Bueno, empezó a bajar el agua, ¿viste? Sí. ¿Viste que empezó a bajar? Empezó, sí. Un poco más quedamos atascados. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo está porfiado al aire, Siempre fue así, Otro más que con tal de no venir a limpiar pescado, se fue. A pescar, a pescar, a pescar, a pescar. Anda ahí, un pintado, un bagre amarillo. Pintado. Pintado. A ver, quedó filmando allá el. Sí, quedó también allá. Bueno, por lo menos salió otro. Vamos a garantía de chupín. Bueno, bueno. Estamos garantiendo. Hoy no se pescó nada. Hay que garantizar el chupín porque hoy no se pescó nada. Yo por lo menos que más me gusta mismo que el bagre amarillo. Que viene atrás del todo de pintado ese amarillo. Para mí es pintado amarillo, no sé. Vamos a ver. Ah, Marcelo dice que el pintado amarillo es negro con pintitas. Es blanco con pintitas negras. Que es el que está allá en el Tacuarí. Ah. ¿Viste? Bueno, si Marcelo dice. Es que sabe más cositas, Marcelo. Bueno, ese es el que se ve al fondo, es el Río Negro. Y estamos en. Hay una curva aquí donde desemboca el arroyo Cordobés. Que donde hemos decidido hoy venir a pasar el día. Está muy lindo. Bastante virgen, no se encuentra. Basuras acá, o latas, nada. Ya que no hay mucha manera de llegar acá. Solo por agua. O bueno, por el que tenga permiso de distancia, pero. Un arenal muy, muy,
muy lindo, muy prolijo. Navegamos un poco adentro del cordobés, no hay mucha agua. Lugares de 20, 30 centímetros ahí, se hacen lagunas. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el día. Allá está la gente. Y Loja. Los vamos, gente. Bueno, acá hicimos buena pesca. Buena pesca. Muchas gracias a ese lugar. A veces volvemos. Dejamos todo limpito, así como llegamos. La basura que nosotros trajimos se va con nosotros. Saludos, muchas gracias. Ahora planea, ¿quiere un manual? Eso se cree que sos vaquiano, ¿no? No, no, ah, no, 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 no. ¿Cómo va? ¿Cómo cambió? Claro. Claro, cuando entré. Llegamos a Nisalvo, dijo. ¡Orpa! ¿Qué pasó, Batalla? Ah, sí, Dani. ¿Qué viaje? Batalla, che, me enteré. Me enteré, Batallita. Sí, mirame, mirá, me enteré que pescaste 3 pejerrey nomás. No, como 7, 8. ¡Sale tarado de ahí, frente! Eso es un pesca poco, ¿no? Es grande. El día que la metimos acá, vos tenías que ir frenando la camioneta y se iba de arrastro con todo para adentro casi. Porque es mucho más. Y vamos a ver si la meta no puede, verte que enganchar a mí y ayudarlo también. Porque es muy grande el gancho. Los malacates. Excelente. Sí, sí. Ya, bien. Dale para acá. Poneme el malacate ahí. Lo traemos con el malacate. Va a pegar ahí. ¿Cómo está? ¿Cómo está ahí? ¿El malacate no lo traemos? ¿Cabo? Pará. Y vamos a llevarle lo que podamos y el resto con el malacate.
Vos te vas a empapar ahí. ¿Cómo estás de hondo acá? No, no, te empapás. ¿De hondo? Te empapás. ¿Para? Sí. No creo, yo ahí no, eh. Acá. Puede ser. Ya le sacamos un kilo de arriba. ¿Y te fuiste? Ahí estamos muy ahí, Sergio. Estamos acá, ¿no? Levantar de este lado, te quiero levantar. Echala para abajo. Sí. ¿Estamos? Ahí. Te vas a tener que empujar vos de atrás para acá. Ah, ahí, hola. Despacito ahí. Se fue de más. Ahora para adelante. Ahí está, Sergio. Ahí estamos. Se fue para ahí. Ancho. Ahí bien. Un ancho, sí. Ahí bien. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Dos de allá y dos de acá, vamos a subir. Pará, que tengo que subir yo de acá también. Tenemos que pasar la primer quilla esa. ¿Saca eso? Sí. ¿Ah? Vamos con el cable. ¿Tengo un billete acá? Suelo también. Ah, firme. Está firme, eso está seco, ¿verdad? Ahora el día que la pusimos y la mandamos acá, no falta. No, bueno, qué impresionante esta gente acá. Los chefs de más una pesquería se pintaron para hacer el estofado. ¡Qué estofado! Esto es Cerro Largo, estofado. Entraña la portuguesa. Entraña la portuguesa. Tiembla los Petersen. Pará un poquito, no va un chorro de ahí. No va un chorro de vino. Entonces, estofado. No. Bueno, vamos a ver. Salud. Mirá con qué estamos tomando, con qué estamos cocinando. ¡Opa! Bertolini. Muy bien. Muy bien. La próxima vez que te muestre esta caja. Esto. Ese barrilito. Mirá, mirá. Tenemos un condimento secreto acá. ¿Tenés un...? ¿Te estás cocinando? Echámele un poquito de condimento secreto. Te agarré todo el pasado. Después esto lo voy a reservar. Vamos a sellar la carne. Qué bien, qué bien. ¿Cómo está el condimento secreto? Ah, bueno. No, esto es un ratoncito. Secreto, no te puedes decir nada. Nada. Esperá, falta el toque. Pablo, explícame que tenés tarde y no sé qué estamos haciendo. Estamos haciendo bífera portuguesa, pero lo hacemos con entraña, de novillo. Que ahora después... Para ver lo que sea. Cuando dejen de filmar... Todo filmado en 3D, ¿no? Mirá. Cuando dejen de filmar, me avisan. 2 y 3. Todo en 3D, ¿no? Claro. Es excelente, ¿no? Muy bien. Y acá después, al último le vamos a poner... A ver, alguien que explique qué es eso ahí. Ah, y otro más que llegó por último. Estofado. ¿Con qué? Bife a la criolla, pero en vez de hacerlo con el churrasco al cuadril, que realmente se hace así, no puede ser con el verbo como vos le chancho siempre. Con el detalle al disco, ¿no? Al disco. Que no es para cualquier loco. Sí. ¿Y ayer? Qué horrible está quedando eso, vos, loco. ¿Cómo va esto? ¿Tiene condimento, orégano? Orégano tengo ahora para ponerlo. ¿Viste lo hace mal para la salud? ¿De qué no puede comer? Acá están los tres cocineros, ¿no? Asistente y asistente de asistente. Ah, mirá, todo, responsable, ¿no? Está Puglia, yo soy el asistente. Asistente y asistente del asistente. No es poca cosa. No está el secretario, toda la barra. Y con hambre la barra toda. Y nosotros que no sabíamos, miramos cómo se cocina, ¿no? Porque yo. ¿Te aprenden? Mira, sí. Mira que no sale, hijo. ¿Eh?
Pifa la criolla, festejando con un buen tinto la pesca de hoy, que todos pescamos, todos. Bueno, Matungo. Hoy pescaron todos. Somoso dice, este flan tiene un pelo, y usted no me pidió un flan de huevo. Salud. Estamos todos mirando huevos como si nunca vimos. Mirando huevos. No, no, ese plato son huevos. Yo tampoco tengo huevos, mirá. Esto es invento del Pablo. Mozo, mozo, mi refresco tiene un gusto raro. Pero ¿y usted no me lo pidió con una pajita? ¿Qué? ¿Tanto huevos voy a poner? Nueve. Uno para cada uno. Ya, claro, todo. Ya está. Ponele todo, ya que está. Ya que se fue el balde, que se vaya la cadena. Sí, vamos a hacer el huevo para atrás, a partir todo en el camino. No, no, los chistes, mandalo para adentro. No, esto va en cruz. Aquí ya fue, aquí ya fue. Sí, pero viste que hay gente que le gusta los chistes. Sí, claro, sí. Sí, chistes. Sí, hay que mandar chistes. No, claro que sí, claro. Ya está. La gente se ríe, ¿no? Se terminó la estufa, la estufa. Ahora para ir poco allá. ¿Cómo está la estufa? Hay gente que le encanta los chistes, todo, sí. Vamos a comer adentro. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que le recuerda cuando sale, ¿viste? Vamos a hacer, ¿dónde comen? Vamos a comer adentro. Hay más de gente acá. Hay más acá. Y casi, ¿qué diferencia tiene con estos pavos? Mirá que. Impresionante. Aprovecho, gente. Muy bueno. Está rico, ¿viste? Viste que tiene el condimento justito. La verdad que muy bueno. La gente toda calladita. Pozo, loco. La verdad que muy bueno quedó. Bueno, gente, acá ya se está juntando el equipaje de pesca. Ya tenemos a los cabos por acá, juntaron todo ya. Hasta aquí está Don Deni ahí ya abriendo el patio ahí, dejando todo limpito. Ya dentro de casa ya se limpió. Está dejando todo en orden, así como se recibió la casa acá, todo limpito. Ahí su coche acá, ahí. Mirá. Ya la casa dentro así, tal bien como la recibimos. Todo limpito ya, todo entregado. Pablo ahí con su postre. Algo dulce para mañana. ¿Eh? Bueno, es lo mínimo que falta, ¿no? Y ya está todo ya. Muy bien. ¿Y Pablo? Un día, ya nos estamos retirando con lástima, güey. Pero la verdad que los días vuelan, pasamos precioso. Esta imagen de majestuoso Río Negro. Qué pesca hicimos ayer, hermosa pesca, gracias a Dios, se dio bárbaro. Pasamos precioso, ¿no, Pablo? Precioso, precioso. Bueno, voy a aprovechar un saludo como siempre a toda mi familia, a todos, a dos clientes del estudio, amigos, suscriptores, que siempre nos ven y nos comentan, les gusta nuestro video y las salidas nuestras. Jorge Carvajal y bueno, después a la gente de Carrocerías Torres, Andrés, Margarita, el esposo también, y bueno, Julián. Y como siempre, a la gente de Pesca en Agua Dulce, al grupo de WhatsApp de todos los pesqueros. Y como siempre decimos, esperando la próxima para seguir disfrutando de esta naturaleza que es lo que más nos gusta compartir. Gracias. Muy bien, saludos, gente, saludos a todos ustedes también. Gracias ahí por seguirnos en el canal ahí de nosotros. Y es lo que hacemos, compartiendo historias siempre, entreteniendo al público, lo que hacemos nosotros siempre. Pero voy a aprovechar y mandarle un saludo también rapidito acá antes que lo olvidemos a Héctor Martínez, allá de Durazno, que siempre lo sigue en YouTube y pidió para que nos mande un saludo también. Saludos, don Héctor, un abrazo grande y gracias ahí por seguirnos en el canal de Más Una Pesquería en YouTube. Ahí. Un abrazo grande le mandamos. Saludos. Desde Río Negro acá. Saludos, saludos. Bueno, Andrés, vamos a mandar un saludo a Rafael, que siempre nos ve, de allá de Paraguay. De Chile, un camionero de Chile. Vamos a mandar un saludo también a Daniel de Durazno, que hace poquitos días me llamó, se comunicó
habló ahí conmigo un buen rato, que le encanta el programa y todo. Ah, sí, yo le mandé saludos. Sí, 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 le mandé saludos. Está, sí, sí. Y también me hablamos y conversamos un rato. Está ahí, mucha gente, ¿no? Que lo siga. Sí, sí, mucha gente. Y saludos a todos los Raúl, de Melo, de Albañil. No, no, Eddie. También mucha gente lo sigue. Y la barra más una pesquería también. Claro, claro, claro. Un saludo al Nico, dale, que no pudo venir. Al Pato, el Patito. Dionisio, Bernardo, no pudieron venir, bueno, está. Y Gerardo también. Tampoco, no, tampoco está casado. Ahora se casó. Está casado, no lo sí, sí, sí. Es verdad. También entonces, otro saludo grande para ellos también. Sí, va a mandar un saludo al amigo Carlos Telly también. Carlos, un abrazo, Carlos. Un abrazo, Carlos. El Wagner. Wagner también. Wagner. Ahí va, Wagner. Allí vecino nosotros, vamos, la laguna. Wagner, vamos arriba. Vamos a ver si pesca la próxima vez. Che. Sí, a ver si dejan sin pescar, ¿eh? Sí, son, que no puedo que se quieran. Debes trabajar, ven pescar por lo menos una vez en la vida con nosotros, ¿eh? Es verdad. Dale, un abrazo, loco. Un abrazo. Chao, chao. Aprovechar y mandar un saludo a mi señora Verónica, ya que estamos ahí aprovechando para mandar el saludo. Estamos juntos. Muchas gracias, Anthony, mis gurises, todos. Un beso. Chao, chao.